4 minutos, aquí arranca la segunda edición de Sábado Sport hasta las 11 de la noche con la gran victoria de Tigre. Sensacional victoria de Tigre frente al conjunto de Atlético Tucumán. 5-0, repito, no es un resultado natural en el fútbol argentino por cómo se juega en los certámenes de la República Argentina. Tigre le dio un baño a Atlético Tucumán. Ahora se tiene que jugar el partido revancha, pero uno imagina que tiene un pie y medio o más en la final de esta Copa de la Superliga, esperando al rival de Boca Juniors y Argentinos Juniors. Así que es sin duda la gran noticia del fútbol argentino en el día de hoy, más allá de todo lo que ha ocurrido en el fútbol internacional, en el ascenso. Hubo otra goleada en el día de hoy en Inglaterra con la victoria del Manchester City 6-0, pero esto, lo del fútbol argentino, lo de Tigre, un equipo que está descendido a la segunda división, venciendo a Atlético Tucumán, que había derrotado a River. Atlético Tucumán es el equipo que viene de eliminar a River de esta Copa, hoy se come 5 con Tigre. Bueno, ya estaremos con este tema. Sin embargo, también tenemos otro partido jugándose esta noche, en un ratito nada más, el partido que van a jugar Independiente Rivadavia de Mendoza frente a Sarmiento. Allí lo tenemos a Diego Rao. Hola, Diego, buenas noches. Hola, Leo, ¿cómo te va? El placer de saludarte a vos en esta segunda edición de Sábado Sport. Sí, así es, en Mendoza van a jugar Independiente frente a Sarmiento. Sabemos que en el torneo había quedado mucho mejor posicionado Sarmiento, que había salido primero junto con Arsenal, después se le escapó en el partido que se enfrentaron entre sí. Independiente que salió octavo, pero en los cuartos de final al que le fue mejor fue el equipo mendocino, que tuvo más holgadez y por eso le ganó a Chicago más cómodamente. Sarmiento frente a Brown de Adrogué pasó solamente por esta buena colocación con la que terminó en el torneo. Pero hoy tenemos un partido muy interesante en el Estadio Bautista Gargantini, en la Catedral, como le llaman los mendocinos, de 24.000 espectadores. Ya está todo listo, en breve salen los equipos a la cancha entre Independiente Rivadavia y Sarmiento. Quédate, así te pido las formaciones. ¿El partido a qué hora arranca? ¿Ya está arrancando? ¿21-10, 21-15? El partido arranca 21-10, sí, cuando quieras, Leo, vamos. Dale, también con la vamos ahora con las alineaciones. Por el lado del equipo azul, del equipo mendocino, el arquero es Cristian Aracena. En la defensa, Julián Navas, Juan Manuel Barrera, Jair Marín y Nicolás de Matei. En la mitad de la cancha, Federico Guerra, Santiago Úbeda, Luciano Sánchez y Pablo Palacio. Y en la delantera, Federico Castro y Mauricio Asenjo, son los dirigidos por Gabriel Gómez. En el equipo visitante de la provincia de Buenos Aires, el arquero es Manuel Vicentini. En la defensa, Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet. Mitad de cancha para Franco Leif, Guillermo Farré, Nicolás Castro y Leonardo Villalba. Y en la delantera, Nicolás Miraco y el goleador Nicolás Orsini, son los dirigidos por Iván Delfino. El árbitro del partido es Nicolás La Molina. Ya volvemos, Diego. Lo vamos a saludar a Pablo Roma. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Qué tal, Leo? ¿Cómo están todos? Y bueno, otro partido también se está jugando a partir de hoy. Sí. Es el partido que van a jugar los referentes del mundo sindical en esta un nuevo escenario político que marcó hoy el anuncio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de formar una fórmula con Alberto Fernández, candidato a presidente, y ella como candidato a vice. Hubo muchas repercusiones, todavía estamos esperando algunas actitudes, digamos, no actitudes, sino decisiones políticas que van a tomar algunos sindicatos seguramente en esta semana, pero bueno, el Twitter fue una forma de comunicarse para rápidamente dar a conocer algunas opiniones de los referentes sindicales más importantes, o alguno de ellos, lo que es la CGT y la CTA, también lo que compone la corriente federal. El mismo Héctor Daer, uno de los dos líderes de la CGT, en su Twitter temprano, a media mañana, luego de enterarse de esta noticia de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, sacudiendo el escenario político, dijo que, bueno, esta fórmula va a avanzar hacia la gran unidad del peronismo, convocando a todos, dijo el titular de la CGT, Héctor Daer, y felicitó a Alberto Fernández por esta candidatura, y dijo que es emocionante para los argentinos volver a tener la esperanza de un futuro gobierno. También se manifestó el titular del gremio docente SUTEBA, Roberto Baradel, en las antípodas de Héctor Daer, en este caso a nivel sindical,
quien celebró la candidatura y consideró que permitirán la construcción de un frente patriótico amplio que le devolverá a la Argentina un gobierno nacional, popular y democrático. Celebro las candidaturas, dijo, de Alberto Fernández y de Cristina para la construcción de un frente patriótico amplio. También su coterráneo, digamos, de la provincia de Buenos Aires, del gremio UDOCVA, Miguel Ángel Díaz, uno de los más combativos docentes en las paritarias de los maestros, Miguel Ángel Díaz dijo que, luego de felicitar a Alberto Fernández por su merecida postulación a la presidencia, nos trae esperanza, dice, en esta Argentina tan injusta. Confío que de la mano de Cristina Fernández de Kirchner puedan trabajar por el bienestar y la paz social que tantos necesitamos. Otro apoyo importante fue el de Omar Plaini, el titular del sindicato de los canillitas, que celebró el anuncio y consideró que el objetivo de los trabajadores es uno solo, dijo Plaini: enfrentar a este gobierno para reconstruir lo perdido y construir lo soñado. También otro de los que habló fue el secretario general de ATE, de la Asociación Trabajadores del Estado, Hugo Cachorro Godoy, otro gremialista muy combativo, muy polémico, que dijo que valoró como muy positivo el gesto de Cristina Fernández de Kirchner de no ocupar el primer lugar en la fórmula en la búsqueda de unidades amplias. También, por su parte, Hugo Yasky, otro referente de la CTA, en este caso el más cercano a Cristina Fernández de Kirchner, porque además compone el bloque de Unidad Ciudadana en la Cámara de Diputados, consideró que la fórmula permitirá enfrentar a este gobierno de ajuste, hambre y represión. Los trabajadores y trabajadoras, dijo Yasky, ya tenemos fórmula para enfrentar a este gobierno. También desde Córdoba, el sindicalista Pablo Carro, dirigente de Unidad Ciudadana y de la Asociación Docentes e Investigadores de la Universidad de Córdoba, destacó la capacidad política de Alberto Fernández y su obsesión por la búsqueda de consensos. A su vez, también desde la UOM, la seccional Morón de la UOM, Sergio Souto, señaló que el anuncio representa la unidad en su máxima expresión y acompañó desde el movimiento obrero de los trabajadores metalúrgicos la fórmula Fernández. También Walter Correa, otro de los importantes secretarios generales, en este caso del sindicato de curtidores, de obreros curtidores de la Argentina, consideró que este anuncio es un hecho trascendental para la recuperación de la patria y van a, desde su sindicato, apoyar la fórmula Fernández y Fernández de Kirchner para la elección de las PASO. También a nivel no ya de Twitter, sino de comunicado oficial, la Corriente Federal de los Trabajadores, temprano a la mañana emitió un comunicado en lo que titulado Primero la Patria, en la que esta unión de sindicatos, entre los más importantes está Camioneros de Pablo y Hugo Moyano y la Bancaria de Sergio Palazzo, apoyan y dicen que la Corriente Federal de la CGT que apoya la decisión de esta compañera Fernández de Kirchner de competir electoralmente con una fórmula presidencial junto a Alberto Fernández. Reconocemos la generosidad de Cristina, dice este comunicado de esta rama de la CGT, por anteponer los intereses de la patria y en aras de la unidad de la oposición, consensuando una candidatura a la presidencia de Alberto Fernández, demostrando con hechos una vez más que su liderazgo está al servicio del pueblo argentino. La Corriente Federal, dice el comunicado, apoya la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Fernández, porque es la mejor que expresa las aspiraciones de los trabajadores, las que nosotros plasmamos en nuestro programa de 27 puntos para la salvación nacional, dice. Esta construcción política es una garantía para disputarle el poder a la derecha y terminar una vez con todas con este gobierno que ha llevado el país a la ruina, firma la Corriente Federal de Trabajadores, y es muy probable que en los próximos días haya otros sindicatos que expresen su adhesión y también comiencen a actuar políticamente en la campaña. Hay un sindicato muy, pero muy importante que ya estaría prácticamente anunciando su apoyo, que es uno de los sindicatos más importantes y más numerosos, que está dentro de la comisión de la mesa directiva de la CGT oficial. Me pidieron, por favor, que no dijera el nombre, pero es uno de los sindicatos más, pero más importantes, y que siempre tuvo una muy buena relación con Cristina Fernández de Kirchner. Así está el panorama, y entre otras cosas vamos a ver el martes qué pasa, porque el martes se reúne, en este caso, la Corriente Federal, de la cual estuvimos recién compartiendo el comunicado, para decidir finalmente si acompañan al la CGT en el paro del 29 de mayo, en el paro general que se realizará el 29 de mayo, anunciado por la Central Sindical.
Vamos a ver qué dice Moyano, qué dice Palazzo, qué dicen los demás integrantes de esta corriente, teniendo en cuenta que ahora hay un panorama nuevo, que es la candidatura ya confirmada de Alberto Fernández, presidente, y Cristina Vice. Y bueno, van a anunciar este martes, luego de reunirse a las 12 del mediodía en la sede de la biblioteca del Sindicato de Camioneros, el apoyo o no, seguramente será el apoyo a la marcha y la movilización, perdón, de, por parte de ellos, y el paro general de la CGT del 29 de mayo, Leo. Te hago esta pregunta, ¿no? Porque la CGT, en parte, en las, sobre todo en las últimas elecciones, estaba medio partida, muchos apoyaron a Massa, otros apoyaron a Scioli. Hoy, con este, con todo lo que estás contando, es como que masivamente todos van atrás de esta candidatura, ¿no?, que se ha lanzado hoy. Y yo creo que sí, que es como decís vos, y que no va a quedar otra, digamos, para el movimiento obrero y los que se dicen de raigambre peronista, no va a quedar otra que apoyar esta candidatura. Lo van a hacer seguramente, va a tener un impulso muy especial ahora este paro del 29 de mayo, que nadie te dice que los junte a todas las corrientes en una misma foto, ¿no? En este caso, como pasó con la visita de Cristina, esta visita inesperada que hizo a la sede del PJ, sí, a mitad de la semana pasada, y bueno, como esto ha sacudido bastante el mundo sindical, en este caso los sindicatos argentinos son de raigambre peronista, la gran mayoría, y seguramente va a haber un hilo de conducción o un hilo de unidad para reclamar y para, bueno, terminar esta parte que queda de mandato presidencial de este gobierno de cara a las elecciones. El único, ¿no?, que queda colgando, Pablo, por lo menos por las declaraciones que tuvo, ¿no?, es Barrio Nuevo, ¿no?, que había jugado fuertemente con la Baña. Ahí está, ahí no te escuché muy bien porque se corta, ¿me decías? Que digo que el único que queda colgando todavía, entre los más importantes, deben quedar un montón de gremios todavía que no se han expresado, pero es Barrio Nuevo, que había jugado fuertemente con la Baña en los últimos tiempos. Bueno, digamos con la Baña en los últimos tiempos, pero no había dejado tampoco, a través de Carlos Acuña, que es el segundo triunviro de la CGT, en este caso, que yo hoy estuve tratando de hablar con él todo el día, no me atendió el teléfono, hasta ahora no ha emitido declaraciones Carlos Acuña. También, por otro lado, Carlos Acuña también apoyaba, de alguna manera, a Sergio Massa. Hay que ver qué pasa con Sergio Massa. Están diciendo que hoy hubo reunión en el búnker de Sergio Massa, y algunos de los que estaban ahí adentro me dijeron que mañana Sergio Massa iba a salir con una batería de 30.000 afiches de distintos tipos de publicidad callejera, una frase Massa presidente, como que no se iba a bajar. Vamos a ver qué pasa y qué va a pasar ahí, porque también depende de la decisión de Massa lo que van a tomar algunos otros sindicalistas. En este caso, Barrio Nuevo suele hacer estas cosas, pero después termina de una u otra manera acercándose a los lugares que por ahí él piensa que mejor le conviene para su sindicato. También lo ha hecho mucho con Néstor Kirchner, cuando iba y venía y lo criticaba, después lo recibía, sacaba fotos. Hay que pensar y hay que tener memoria también en esas cosas, ¿no? De las idas y vueltas de muchos dirigentes. Totalmente de acuerdo. Bueno, Pablo, ¿tenés algo más? No, por ahora eso opacó este tema, opacó todo lo demás. Y bueno, seguramente muchos planes que tenían los sindicalistas para esta semana van a cambiarse en pos de esta nueva posición política que se dio a conocer hoy. Totalmente. Pablo, la seguimos a ver cómo sigue la historia la próxima semana. Gran abrazo, Leo, un abrazo grande, Abrazo. Gracias. Ahí está Pablo Roma con las noticias gremiales y todo lo que está pasando en el día de hoy, ¿no? Empezó el partido en Mendoza entre Independiente Rivadavia y Sarmiento de Junín. Diego Rao. Sí, Leo, empezó el partido, pasamos los 5 minutos. No está bien el campo de juego, hay bastantes espacios en donde realmente la pelota no pica del todo bien. Más allá de eso, los dos equipos están jugando y el equipo mendocino, el equipo local, es el que tiene hasta ahora la actitud de ir ofensivamente al ataque. De hecho, ya tuvo la primera posibilidad. Bueno, ya volvemos allí a Mendoza. Hoy en la B Metropolitana, Estudiantes le ganó a Sacachispas 4-2. Español, ya descendido, le ganó Comunicaciones 2-1. Flandria a Defensores Unidos de Zárate por 3-1. Tristán Suárez a Miguel 0-0. Barraca Central
derrotó a Fénix por 2-0. En la C ganó Dock Sud 1-0 a Central Córdoba de visitante. Excursionistas empató con la Ferrer 0-0. Y Deportivo Armenio venció a Victoriano Arenas por 2-0. En la primera división D, los penales le dieron la victoria a Argentino de Rosario. Liniers venció a Juventud Unida 1-0. Centro Español 1, Puerto Nuevo 0. Y Real Pilar, que derrotó a Atlas por 4-1. Recordó también en el Master 1000 de Roma, en tenis, perdió Schwarman en 3 sets con Novak Djokovic. Y Djokovic, que es el número 1 del mundo además, jugará mañana frente a Rafael Nadal. Un gran partido que se va a jugar en el Master 1000 de Roma. ¿Quién tiene la pelota en Mendoza entre Independiente Rivadavia y Sarmiento? La pelota por ahora es del equipo, bueno, hoy vestido de blanco con la camiseta alternativa Independiente. Es el que tiene la pelota, quizás, si bien recién son los primeros minutos como para andar haciendo suposiciones, se nota en Sarmiento la ausencia de Guillermo Sotelo y de Matías Garrido, que hoy no pueden estar, lo reemplazan en la mitad de la cancha Nicolás Castro y Leo Villalba. Más allá de eso, todavía no hay ocasiones claras de gol, estamos recién llegando a los 8 minutos. Sí tuvo una posibilidad vía tiro libre el equipo local y ahora vuelve a tener seguramente un tiro de esquina. No, lo evita el arquero Manuel Vicentini. 8 minutos, Independiente 0, Sarmiento 0. ¿Cómo está de público eso? El público, yo creo que hay más de 20.000 personas. Mirá, seguro. Vos. Está casi colmado y la gente de Independiente muy ilusionada, se la nota. Muy ilusionado. Recordando entonces que el lunes se juega la otra semifinal entre Almagro y el conjunto santiagueño de Central Córdoba. Es un partido también muy atractivo, el partido de ida que se va a jugar en Santiago del Estero. Hablamos de rugby, lo tenemos al señor Nicheto. ¿Qué dice, Eduardo? ¿Cómo anda? Buenas noches a todos los oyentes. ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda? De Ecomedios. Sí, señor. Ecomedios. Bueno, tenemos varias cosas. Varias cosas. ¿Por dónde va a arrancar? ¿Por lo nacional? ¿Por lo internacional? ¿Por dónde se va a meter hoy? Bueno, digamos que primero vamos a hablar de los Jaguares. Sí, señor. Que tuvo una actuación. Thaís estaba muy contenta, emocionada por la gran victoria. Así que me imagino que usted también, ¿no? Sí, por supuesto. Pero aparte, yo discutí ahí con algún colega en otra estación. Porque yo lo dije y lo puse por en Facebook. Que si jugaron tan bien la semana pasada con el jet lag, ¿no? Sí. 3 días después de haber llegado, yo tenía muchas esperanzas para este partido. Sí. Y bueno. Tenía razón. Y tuve razón, porque la verdad que uno más o menos se da cuenta cuando viene la. Por supuesto que si no hubieran jugado así no le ganaban, ¿no? No, claro. Pero, aparte de un arranque complicado, ¿no? Aparte tuvieron un arranque complicado, porque el try fue de los Hurricanes a los 50 segundos, 45 segundos. Durísimo. Pero bueno, lo fueron levantando, lo fueron llevando y el juego es muy positivo. La gente de Hindú sabe jugar bien al rugby y está enseñando a lanzar muy bien la línea y en cada circunstancia de juego, creaban su peligro al equipo oponente. Obvio. Que para que más o menos los oyentes sepan, no perdía desde el 2015 en Wellington. Uf, 4 años. Sí, y vino la franquicia argentina, se lo llevó por delante, pero trabajándolo al partido. Uh-huh. Porque nos fuimos rápidamente arriba en el marcador. Hubo 4 tries de Argentina de los Jaguares y ellos tuvieron 3. Uno de los tries lo hizo Crevi, sí. que jugó muy bien. El otro lo hizo el otro hooker que lo reemplazó, Montoya, de Newman. Crevi se formó en San Luis de la Plata, Montoya, Newman. Y después hubo un try penal que siempre es... Es importante porque lo avasallas un poco al contrario, ¿no? Sí, claro, sin duda. Y bueno, para mí la figura de la cancha fue Diabonilla. Uh-huh. Totalmente. Ahora, también hay que decir que para que Diabonilla juegue bien, tienen que jugar bien el medio scrum. Uh-huh. Que es el que le va sirviendo el juego.
Sí. O sea, vamos a ponerlo para el ambiente futbolero. Messi juega bien si no tiene que hacer todo el trabajo él. Sí, claro, totalmente. Como era antes también. Lo que pasa es que, claro, a ver, los equipos también van cambiando, ¿no? No se puede jugar de la misma manera con distintos jugadores. No, una cosa es jugar con Xavi y Iniesta, otra cosa es jugar con Coutinho y Dembélé, son cosas distintas. Sí, sí, por eso. Realmente hay que sacarle el sombrero a la gente de la pareja de medios, uh-huh, porque realmente jugó muy, muy bien, y eso le permitió, sí, por supuesto, al chico Díaz Bonilla a jugar realmente bien. Yo ya lo dije varias veces, patea como los dioses, sí, la pone donde quiere, si tiene que salir, tiene que salir la pelota afuera, y las críticas de afuera, tuve la suerte de leer al New Zealand Herald, ajá, un diario de 1863 que está en Auckland, sí, y el título de ellos es Super Rugby, Hurricanes, sí, humillados por los Jaguares. O sea que ellos también se dieron cuenta que el equipo nuestro realmente iba para adelante, buscaba ser el máximo de tantos posible, y bueno, lo consiguió, hubo otro trailer de la fuente, pero quiero destacar bien las dos figuras, primero Díaz Bonilla, Tito, y luego el servidor de él, que es Cubelli. Así que una muy buena actuación. Ahora tienen que ir a jugar en Australia, el sábado que viene juegan en Australia, en Sydney, uh-huh, y después juegan en Brisbane, también en Australia, sí, para recibir acá a Sharks, que es el equipo sudafricano, y al equipo de la conferencia australiana que viene, que va último, son Wolves. Así que bueno, estamos ubicados en el segundo puesto en la conferencia sudafricana. Micheto, ¿esto es lo más parecido que existe al Mundial de Clubes en fútbol, esto? No, lamentablemente. ¿Hay un Mundial de Clubes? Digo, si San Isidro Club o Cuba o el que sea quiere jugar, no existe la competencia en sí como un Mundial de Clubes. No, hay la Copa de Europa, sí, que yo la vi el otro día, que lo comenté, que era aburridísima. Sí. Porque aparte estamos viendo Manchester City 6, Watford 0, y yo estoy haciendo un trabajo de radiografía de la liga inglesa que te vas a desmayar, te lo voy a mandar antes de publicarlo en Facebook, pero la verdad que el fútbol es en la pasión, en todo, es el rey de los deportes. Sí, ¿no? Sí, totalmente. No podés igualarlo en ningún sentido, y hay que saberlo, y eso es lo que no ellos no creen. La fortaleza más importante que tiene el rugby es el Seis Naciones. Sí. Ojo, en Italia no va mucha gente, pero los otros cinco sí, y el campeonato mundial. Ahora, si vos repetís todos los años el campeonato mundial, como quería hacer la World Rugby, bueno, los vas a aburrir. Claro. Y aparte vas a lesionar mucha gente, porque no es lo mismo jugar 15 test match que jugar cada 4 años. Uh-huh. Así que bueno, Jaguares en su conferencia está ahí empatado con Bulls con 32 puntos. Y en la general está cuarto. O sea que estaría entrando en las cuartos de final, semifinal. Sí. Cuartos de final. Así que esto es bueno. Los dos partidos de Australia van a ser duros, uh-huh, pero no imposibles. El equipo de Sydney, Waratahs, es el cuarto sobre 5. Y el Red, que es de Brisbane, es el tercero sobre 5. O sea, no estamos jugando contra el mejor, cosa que tiene que alentarnos a que se pueda, uh-huh, se pueda obtener unos resultados buenos, y ahí ya sí. Si vos ganaste estos dos partidos en Australia, ya venís a Argentina, que te va a apoyar mucha gente, y bueno, y ahí ya definís la clasificación, ¿no? Esto ya es el próximo fin de semana, el próximo partido. El 25 es el próximo partido. El 25. En Australia. Uh-huh. Pero bueno, el viajecito de Nueva Zelanda a Australia es una hora. Sí, 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 totalmente. Entonces no hay problema. Bueno, después tenemos novedades. Novedades. La Urba
equivocadamente. A ver, vamos a decirle a los oyentes que a mí me gusta hablar del juego. Sí. Que es lo que me divierte, sí, que ojalá yo tuviéramos un programa de que hay un relator de rugby y uno le puede comentar, como lo hizo en los primeros tiempos, en 1994. Pero a mí me gusta hablar del juego. Pero está tan insertada la política y la gestión que, bueno, al final tenés que hablar de la política y de la gestión. Bueno, han llamado a una reunión con los 12 equipos del top 12. Uh-huh. Yo dije que es tremendamente una falla porque no es ni democrático ni inclusivo. Dividís entre hijos y entenados. Y entre los entenados hay 79 clubes de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Entonces, la manera de conseguir ir para atrás es, bueno, convocar a los 79 también, después, claro, para otra reunión. Ya ahora es tarde. El lunes se reúnen por pedido de los clubes y con llamados telefónicos que no se contestaban, van a hablar de los derechos de formación de las franquicias. Entonces, ahí, pero son los 12. En los 12 hay halcones y hay palomas. Uh-huh. Las palomas prácticamente le dejan hacer todo a la UAR. Sí. Son una escribanía. Uh-huh. Y los halcones son los más perjudicados permanentemente por las convocatorias desordenadas y todo. ¿Y quiénes son los halcones? Algunos clubes de halcones y palomas, ¿quiénes son? Si se pueden saber, ¿no? Sí, pero no quisiera ofender a ninguno, okay. Porque ahora, a ver, los clubes deberían unificarse los 91 y empezar a defender el rugby. Estamos y en Argentina, Nicheto. Y sí, eso es lo difícil. ¿Cómo unificamos? No, es muy difícil, pero bueno, a la Unión de Rugby de Buenos Aires, que la conocemos bien, yo no me voy a meter con las uniones de la Argentina profunda. Sí. Pues ya se lo aclaré a uno, che, no hablas de las uniones. No, ya lo aclaré. Llamé a dos o tres referentes de las uniones del interior y les dije, no voy a hablar de las uniones de la Argentina profunda, porque yo no conozco el paño. Aparte, ahí la plata y la competencia son muy necesarios. Si ellos se ponen de pica con la UAR, que le está sosteniendo muchas de las acciones y aparte le mantiene la competencia, a esos clubes lo liquidan en dos minutos. Pero acá la URBA es distinto, son 91 clubes. Ahora la URBA tiene un problema grave. A ver. Tiene un contrato muy alto con la televisión. Sí. Y bueno, ahora, ¿qué han hecho desde el 2008 en adelante? Han llenado de empleados de jerarquía, que ganan 1.200.000, 1.300.000 por año, y en este momento hay 22 empleados. Si el día de mañana se cae la televisación, se caen los contratos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Van a llamar a los clubes, pues no van a poder ni pagar los sueldos. Claro. Entonces, ojo, cuidemos a los 79 clubes porque van a venir al pie. Uh-huh. Los contratos no son eternos con la televisión. Imagino que alguien siempre querrá el rugby, ¿no? ¿Cómo? Alguien siempre querrá el rugby como televisión. Sí, pero es el rugby de la URBA. No, bueno, está bien. Y vos estás compitiendo con bueno, yo te digo una cosa, el rugby de la URBA es el más visto de todos, porque a los Jaguares los siguen, pero no, pausadamente. Por eso te digo, yo creo que es un... Además ya está instalado, ¿no?, la televisación del rugby hace varios años. Yo creo que si no lo transmite este canal, que si es bien, lo querrá televisar otro en su momento, cuando termine el contrato. Imagino yo, ¿eh? Sí, bueno, pero de todas maneras, uno tiene que ser prudente en esto. El rugby amateur no necesita 22 personas para que nos dirijan claro. Nos tiren semillas y pelotas. Ajá. Porque esto es así. Sí. Te dan la... Y ojo, y no grites mucho porque te mando, no sé, te mando una inspección de canchas y colores. Uh-huh. Entonces, hay que ver todo ese contexto y hay que tratar de defender a los clubes. Esa es mi otra información. Tuve la suerte de escucharlo a Hugo Porta en Cuba, Club Universitario de Buenos Aires, en la calle Viamonte al 1500, y él, una definición muy importante que dijo, acá
con crisis y con momentos tan difíciles de los clubes, el rugby es de los clubes. Sí. No es de la Urban, ni de la UAR, ni nada. El rugby es de los clubes. Entonces, vamos a ver cómo reacciona. Él dijo ahí en esa reunión que lo bueno, él la tituló Me Pregunto, y se hacía una cantidad de preguntas. Lo que quiere es que haya una toma de conciencia de la dirigencia para que el rugby pueda volver a sus canales normales, que es que los clubes sean respetados por la Unión Argentina de Rugby, por la URBA. Uh-huh. Fue una definición fuerte, yo hablé con él después, y voy a hacer después en algún momento todo un análisis de su declaración. Que ahora en este momento tuvo mucha más información de otro lado, y bueno, tuve que partirme en dos o tres pensamientos. Así que bueno, por otro lado, la República Oriental del Uruguay, acabo de recibir un WhatsApp y se ha levantado prácticamente en armas los clubes contra las franquicias de Peñarol y Nacional. Uh-huh. Con que en un momento dado, lo que me llegó del WhatsApp, que tendrían que retroceder a una franquicia y que no les parecería mal que se formara la Liga Amateur de Rugby del Uruguay. Mira. Así que estamos en problemas en las dos orillas. En una tiene más uso democrático de los votos en Uruguay, porque si no aceptan las franquicias, pueden llamar a elecciones inmediatamente. Uh-huh. En cambio, la URBA no puede llamar hasta que terminen los mandatos. Claro. Entonces, ahí estaremos viendo qué pasa. Las tareas para los clubes no son fáciles, porque aparte el jugador en este momento, que también hay que ver la parte del jugador, tiene que ir a entrenamiento martes y jueves, que tiene un gasto importante de combustible. Tiene que pagar muchas veces el tercer tiempo. Dedica tiempo también que le saca a su trabajo o a su familia. Entonces, tenemos que ser muy equilibrados, porque si el rugby amateur hace cuatro entrenamientos, tenés cuatro entrenamientos o tres más el día del partido. El consumo de combustible es tremendo. Obvio. Entonces, hay que ser cuidadoso con todo. Bueno, aparte de los zapatos, los botines y todo eso, pero eso, bueno, se compra una vez y resiste. Pero bueno, estamos en problemas. Muy bien, Ichito. ¿No hubo fecha de rugby hoy de Urba? No hubo. No hubo nada. Ah, bueno, eso es otra. Hacen descansar. Ahora terminamos jugando en octubre con un calor tremendo, y sí, siendo que el rugby es un deporte de invierno. Sí. Entonces, pero bueno, yo no quiero seguir hablando de las malas cosas. El juego, el otro día, como dije, vi a Hindú con el casi lindísimo partido. El de los Jaguares fue un muy buen partido. Vamos a ver qué pasa el sábado. Así que en el juego tenemos nuestra recompensa en los aficionados. Pero en la política realmente te llevan por delante. Muy bien, muy bien. Así que bueno. Nicheto, le mando un gran abrazo. ¿Qué pasa con Independiente? Y no pasa nada. ¿Usted qué quiere que pase? ¿Que siga el técnico o que se vaya? Ah, no, eso me parece que va a estar complicado. ¿Sí? Me parece que va a seguir. A mí el entrenador que más me gusta es Gallardo. ¿Y usted por qué se sube a todos los ponis que ganan? ¿Es así? ¿Es así? No, bueno, estuve analizando los ingleses, todos los entrenadores. Sí, hay todos entrenadores de Austria, de Portugal. Absolutamente. Hay cuatro de España. Bueno, fíjese los cinco grandes equipos, de cinco o seis grandes de Inglaterra, creo que todos son técnicos extranjeros. Sí, me fijé que los accionistas, hay tres de los clubes grandes, pertenecen a empresas de los Estados Unidos. Y sí, claro, totalmente. Y nadie se ofende, O sea, ellos, yo lo que veo que ellos tienen el afán de lucro, porque son capitales que buscan el lucro, pero valoran la pasión de los hinchas. Obvio. El amor por la camiseta y el orgullo del club. Sí. Entonces se da una simbiosis extraordinaria. Entonces, sí, sí. En cambio acá... Pero hay controles, Inchesto. ¿Cómo? También hay controles del Estado. Controles, auditorías permanentes y el Estado. Eso es muy importante, que el Estado y los socios, además, estén controlando permanentemente lo que pasa. Si no, es muy difícil, si no está todo a la deriva. Ahí es la diferencia fundamental. Acá dicen que son sociedades sin fin de lucro,
¿Pero quién gana? ¿Los dirigentes y los representantes? Esos son los que tienen lucro, casualmente. ¡Tienen el lucro! Claro. No, por eso va a traer Colamín, porque yo digo la verdad. Yo digo la verdad. Mi verdad, ¿no? Pero mi verdad está respaldada por los números. Sí. Ahora llegan los cuatro. Sí. Esto es... Ah, bueno, es una situación puntual. Pudo haber pasado, como no. Pero también es cierto que hoy la Premier League es la liga más importante del mundo. Esta es una realidad. Y se da porque hayan llegado los cuatro, bueno, se da también por el buen trabajo, también por resultados deportivos, por azar, por un montón de factores. Pero los juveniles, por ejemplo, me fijé, salieron campeones mundiales, el de 17 y el de 20. Sí, señor. Y en Hay Toulon, un gran trabajo, sí. En Toulon salieron tres veces seguidas campeones, sí, los de menores de 21. Bueno, hay un trabajo a largo plazo. Hay un trabajo a largo plazo y nadie cuestiona determinadas cuestiones también. Así que bueno. Nicheto, bueno, abrazo grande y gracias. Un saludo a todos los oyentes y un abrazo para ustedes. Chao, Eduardo. Ahí está. Todo el rugby. ¿Qué pasa con Independiente Rivadavia? ¿Qué pasa con Sarmiento, Diego Rao? 28 minutos, el partido que sigue 0-0 en la Catedral de Mendoza, así lo apodan los hinchas. Y una situación por lado, más allá de que la posesión, después seguramente vamos a repasar más estadísticas, pero la posesión es del equipo local, de la Lepra, pero en situaciones de gol tuvieron una por lado y la más clara fue para el equipo visitante, para Sarmiento de Junín, con un remate de afuera de Miraco, que la tuvo que mandar muy bien al córner el arquero Aracena, hasta ahora efectivo, y la situación que tuvo Independiente no fue por mérito del equipo local, no fue por esta posesión que estamos nombrando, sino por un error de la defensa visitante. El arquero Manuel Vicentini hizo rechazar la pelota, le dio en la cabeza a uno de los propios compañeros de los defensores centrales y casi, casi le queda Senjo. Por eso no llegó a generar peligro, pero sí, si le quedaba, podía haber sido gol porque tenía el arco solo. 28 minutos, el partido por ahora 0-0. Señor Alfredo Casado, buenas noches. ¿Cómo le va, Uranga? ¿Todo bien? Bien, Leito. ¿Usted cómo anda? Bien, tranquilo. Muy tranquilo, ¿no? La verdad que es un día tranquilo, ¿no? Desde la mañana. Muy temprano a la mañana me llamaron hoy, pero muy temprano, con las novedades y... ¿Lo sorprendió? Usted es un tiene mucha experiencia en esto y tiene muchos contactos. ¿Lo sorprendió? Estamos hablando de lo de Alberto Fernández con... El nombre puede ser, pero la alternativa, no. No. Es más, yo había escrito algo... Y había hablado algo de esto hace más de un año y pico. Mirá. Con todas las variantes que se abren a este escenario futuro, ¿no? Sí. Lo que sí es sorprendente es la capacidad de contradicción que tiene... Que lo tenga la política y los políticos, bueno, lógico. Son así. El arte de la política, arte de lo imposible, el arte de lo posible, ¿no? Uh-huh. De construir puentes, como decían los bolivianos cuando... dictadores y supuestos grandes dirigentes de izquierda como Banzer y Zamora hicieron un tejimaneje y se dividían en el país en periodos, gobernaba uno 4 años, el otro 4 o 6, y ellos decían que lo hacían por el pueblo, que eran puentes sobre ríos de sangre. Sí. Y en realidad era una forma de dividirse la riqueza de Bolivia, ¿no? Acá es otra historia, pero... Bueno, son el pensamiento de los políticos profesionales y sus asesores, pero los profesionales están para pensar. Sí. Y independientemente de lo que cada uno crea, que pueden tener razón, ¿eh? Yo tengo mucho respeto por la gente en cuanto a su pensamiento respecto a determinados políticos, su fervor y demás, son profesionales. También, sí. Porque hoy no se entiende la política desde otro lugar, por más pasión, movimientos, peronismo, PRI o lo que sea que haya en distintos países, o inclusive con la utilización de las redes y todo, todos son políticos profesionales porque están abocados a eso y porque además, ¿sabés qué es lo que tienen toda esta gente? Por más que sean de un lado, oficialistas, opositores, tienen plata. Uh-huh. Entonces, como tienen plata... tienen una absoluta tranquilidad para pensar. Uh-huh. Y pergeñar. Sí. Es lo que no tiene el resto de los mortales, que claro. Tiene que ganar plata todos los días en un país que se cae de a pedazos. Sí. Entonces, los políticos...
futbolísticos de un lado o del otro, peronistas, kirchneristas, cristinistas, macristas, radicales o lo que sea, los grandes tienen la plata para pensar, sí, y pergeñar y jugar. Y bueno, entonces ahí estaba viendo correctamente este político que era el libro de Alberto. Yo hablé hace no mucho tiempo con Alberto Fernández, y Alberto Fernández era el Judas, era el espía de Clarín, era el... ¿Para quién? Para buena parte del fundamentalismo cristinista, sobre todo kirchnerista. Sí. Y hoy, mágicamente, pasa a ser el tío Cámpora. Ya con esa definición me estás diciendo un montón de cosas, Alfredo. Aunque Alberto Fernández tenía un vuelo político mucho mayor que el que podía, tenía en su, un concepto político mucho mayor que el de Cámpora, que en realidad había sido un alcahuete de Perón y del establishment de los 50, esto le molestará a algunos, me parece así, y lo menospreciaban, y lo trataban hasta mal en los 70, y luego, cuando vieron que ahí había una brecha, los sectores juveniles y las vanguardias se sumaron. Sí. Con todo respeto al doctor Cámpora, que ganó una elección brillantemente, con, aunque obviamente montado en el fantasma madrileño de un puerta de hierro que era Perón. Sí. Pero, y que después lo sacó de un plumazo, ¿no? Pero cuando dijiste, cuando hablaste de Cámpora y lo relacionaste con Alberto Fernández, ¿vos crees que puede ser una situación similar? Eso es una de las posibilidades, estando detrás la figura de Cristina, aunque a mí me parece que Alberto Fernández tiene evidentemente una capacidad y un vuelo político que no sé si estará dispuesto a eso, ¿no? Uh-huh. A dejar una... Si llegara a ganar la elección, a dejar de tener opinión propia. Porque muchas de las cosas que Alberto Fernández le decía al matrimonio Kirchner en el 2008 hubiera impedido muchos de los males que después sufrió el kirchnerismo. No estaba equivocado en muchas cosas las que decía Alberto, pero lo condenaron, lo crucificaron a Alberto. No le hablaron a Alberto Fernández. ¿Y Massa? ¿Qué onda Massa? ¿No? Parece que abre una puerta. Sí. Porque él... Lo que se considera que Alberto es un armador y un dialoguista, un tipo con el que se puede hablar, porque además conoce, sabe. Pero yo te hago esta pregunta. Él tiene relación con Massa, ¿no? Massa se entera del acuerdo, en realidad no es un acuerdo, porque en realidad venían trabajando juntos, ¿no? Los dos Fernández. Aparentemente el miércoles lo llamó Cristina y le dijo lo que le dijo, ¿no? Bueno, a eso es lo que voy. Esa es la parte que yo no entiendo. Ahora el peronismo está dividido, está unido. Cuando ya venía trabajando junto, Alberto Fernández era el gestor de Cristina, ¿no? Pero Massa se entera de esta cuestión y a los 5 minutos sale a empapelar el país, todo el país, con Massa presidente. ¿Qué, se está subiendo el precio, Massa, o no quiere saber nada? Se está subiendo el precio. Cuando uno quiere jugar, es lógica política. Voy a lo más alto para después obtener, dentro de lo que puedo, lo más arriba posible. Pero sabes que un presidente no va a ser. Presidente Massa no va a ser. ¿Por qué crees que la fórmula la lanzaron un mes antes de lo que supuestamente todo el mundo decía? Hay muchas cosas que no se tienen saben. Demasiada explicación. Claro, ¿no? Sí. Pero nada tiene explicación acá, nada en el país. Debe haber razones. Sí, claro, por eso. El tema es si las razones son razonables. Claro. Es lo mismo que las cosas que dice el gobierno o algunos alrededor del gobierno. Es la mejor noticia, no. La mejor noticia que para el gobierno es que en estos últimos 2 años, o año y medio, hubiera hecho algo mejor que lo que han hecho. Obvio, sí. Eso sería una buena noticia, porque ahora todos los movimientos, salvo que sean de una torpeza extrema, son muy complicados. El presidente muy deteriorado, hasta físicamente.
y yo creo que con una interna feroz en el gobierno y con el pensamiento en muchos que ante este golpe de efecto, digo golpe de efecto, no sé si después le va a rendir en la medida de lo pensado, y también ateniéndome a la posibilidad que Cristina de Kirchner, de Cristina Fernández, en realidad no quería ser candidata y o estar cansada o los problemas de su hija y las múltiples razones que puede haber, ¿no? Para la decisión, además de decisiones políticas. Pero digo, en la interna de Cambiemos, el fantasma de que ya deslizaron algunos dirigentes radicales de que Macri no sea el candidato, está latente, me parece. Lógico. Que la candidata sea Heidi Vidal, ¿no? Uh-huh. Quizás no sé lo hicieron si no a propósito antes de la convención radical, ¿no? Este lanzamiento. Te escucho un poco bajo, Leo. Te decía, ¿podés subir un poquito? A ver si le podemos subir el retorno. Quizás el lanzamiento de la candidatura tiene que ver con que es unos días antes de la convención radical. Sí, claro, porque le genera. Si algo tiene, es explosivo lo que pasó. Uh-huh. Después hay otra pata, que es el llamado de Schiaretti a un grupo de fuertes dirigentes, inclusive Massa. Sí. Ahora, Schiaretti es fuertísimo en Córdoba. En Misiones no lo conoce nadie. La envergadura de niveles nacionales de los dirigentes es escasa. Es regional. Macri, Cristina, sí, pienso sí. Que a Vidal sí se la conoce en todo el país. Sí. E inclusive hay que ver el juego de Alberto, pero Fernández, pero igual estando Cristina es otra cosa. Sí, sí, claro. Perfecto. Ahora, es un día complicado en términos de... Yo me he encontrado con cantidad de militantes y dirigentes del peronismo, del kirchnerismo, algunos eufóricos, otros exaltados y otros muy enojados, ¿no? ¿Enojados? ¿Porque sí, no va ella? ¿Cómo? ¿Porque no va ella? Algunos porque va Alberto. Por eso. Claro. Y otros porque creen que en realidad debe haber una fórmula peronista que no pase directamente por las decisiones de Cristina. Ah, bueno, es otra cosa. Porque es muy grande la división. El encono. A ver, porque esto hay que decirlo también, porque lo otro es justo. Yo entiendo el juego de quien es cristinista o kirchnerista. Sí. O quien está en contra de Macri. A Macri hay que sacarlo, entonces hay que sumar, unamos, no, y después vemos cómo arreglamos y nos peleamos. Esa es lógica política, ¿no? Sí. Lógica política. Nos juntamos, vemos, después vemos. No importa Alberto, Cristina, la autocrítica, como dijo Aníbal Fernández, que él no tolera la autocrítica. Uh-huh. La autocrítica es algo que en política... Ahora, paz interna y feroces, porque, a ver, prácticamente habían borrado el escudo, la marcha y el símbolo del PJ. Uh-huh. En especial durante los 2 años de Cristina. Sí. Eran viejos burócratas y con insultos. Eso está todo, lo publica TN y La Nación todo el tiempo, porque están con el bombo ese, ¿no? De contar lo pasado, que es lógico. Imagínense si algo así hubiera ocurrido en el gobierno, el kirchnerismo que hubiera hecho. O si hubiera hecho algo así Macri ante la lo mismo. Bueno, 678 hubiera hecho lo mismo que TN y La Nación. Obvio. Sí, sí, claro, está claro. Es porque así. La discusión política no se traduce en el gran debate político, sino en eso. En las anécdotas. Hasta si uno, claro. Rosendo Fraga, que nadie va a decir que es kirchnerista, ¿no? Pero que es un analista serio y sincero, le dijo hace unos días a un periodista que la ventaja de Cristina estaba en el 9% y creciendo. Sí. Que era la primera encuesta que le llevaron encuestadores oficiales a Macri, después la bajaron. Pero esta nueva encuesta hecha por otra encuestadora que no puede ser sospechada de kirchnerista, ubicaba a Cristina ya con un 9% de los votos, uh-huh. Creciendo. Sí. ¿Eh? Ahora, vamos a ver los efectos
Esto, además, pero esto vos crees que puede cambiar los efectos, digamos, el que iba a votar a Cristina sigue votando a Cristina, el que no iba a votar a Cristina no seguirá votando a Cristina. ¿En qué le cambia pero eso? Siempre te suma algo, te baja, hay que ver en el sistema de alianzas, estrategia y demás, los enconos que pueden haber, ¿no? Uh-huh. Que no sabemos nosotros en este sentido, sí sabemos que Massa y Alberto tienen diálogo más allá de cómo terminaron y de tienen más Alberto Fernández es un hombre de apertura al diálogo con distintos sectores. Uh-huh. Y después en Córdoba se juntan un montón de piantavotos, porque ¿qué le puede sumar al peronismo Margarita Stolbizer? Margarita Stolbizer no puede sumar a nadie absolutamente nada. Uh-huh. Tiene un partido que se llama Progresista. Bueno, es así. Con lo cual quiero decirte que el panorama es de incertidumbre y que hay que ir pasando los días y ver cómo se van sucediendo los hechos, las cosas, pero lo que digo es que la Argentina y el votante argentino y el militante es una eterna contradicción. Y sí. Por más que te lo quieran justificar diciendo, bueno, pero lo que diga que tiene, porque tenemos que ir, hay que sacar a Mati. Bueno, está bien, pero eligen a un tipo al que habían acusado de traidor, de espía, de Judas, y hasta le escribió un libro en contra. Sí. Sí, sí, es verdad. Arte de la política, el arte de lo posible, pero ni hablar. Veremos qué pasa en la semana, ¿no? La convención del radicalismo es dentro de 10 días, más o menos. Así que... Sí, va a ser un baile, Ya a mí me da risa escuchar, por ejemplo, dirigentes como Storani que hablan como opositores. Dicen, no, porque Cambiemos tiene que ser... Y nosotros Cambiemos también. Sí. No sé. Es como el fútbol, Leo. Para tu programa tiene mucho de deportes. Las cosas... Pocas veces he escuchado de un equipo los halagos y los adjetivos que escuché para con River... Porque sí. Le ganó Atlético de Tucumán 4-0. Hoy Tigre le hizo 5. Vos sé que lo charlamos hoy a la tarde. Eso a mí me llamó mucho la atención. Eso. La verdad que me sorprende. Me sorprende todo, me parece demasiado. Y la verdad. Claro. Una cosa es el hincha. Yo al hincha lo entiendo, porque el hincha es nacional. No tiene ni por qué reflexionar. No es su misión. Si reflexiona, mejor, pero no tiene ninguna obligación. Pero la verdad que no puedo entender. ¿Sabés, Leo? Vos sos periodista y ya de muchos años y una gran trayectoria. ¿Sabes por qué? Porque se está haciendo periodismo para el hincha. Los programas que se hacen de análisis no son de análisis. ¿Sabes qué son? ¿Te acordás ese programa que yo detestaba, pero que existió, que se llamaba El Aguante? Claro. Bueno, es más o menos así. Sí, sí. A tal punto han llegado que en realidad en los clubes, vos lo sabés muy bien, no tienen periodistas que van y preguntan, son simples voceros. No, el problema es cuando el periodista se transforma en hincha. Ahí termina todo. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Lo hacen no solo por hinchismo, por lo que sea, sino porque el formato que buscaran es ese, escandaloso, amarillo. Entonces el análisis queda de lado. ¿Cómo? Vos podés hacer un análisis, y he escuchado a periodistas que lo han hecho, ¿no? Y que han contrarrestado seriamente. ¿Cómo vos un equipo en la envergadura de River, campeón de América, le gana muy bien, jugando muy bien Atlético de Tucumán, pero después de haber perdido 3-0 pasa a ser casi mejor que el Barcelona de Guardiola? Sí. Y hoy Tigre, que descendió, que por más que juegue bien, es un equipo que descendió y que tuvo una buena actuación en el último torneo con un buen puntaje y demás, enchufó 5. Es decir, es una locura, todo ese, pasan cosas en el mundo, en Europa, en la Champions, pero son aisladas, ¿no? Esta locura. Pero es lo mismo que la política, en realidad es la Argentina. Sociedad enferma en la que vivimos, ¿no? Es Argentina. No debiera, claro, no debiera sorprendernos, pero funciona de esta manera, ¿no? Entonces, funciona así, funciona. O no funciona espasmos. Así, ¿no? O no funciona, claro. Es que yo creo que no funciona. Mal con estos espasmos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ese es el problema que tenemos. Bueno, Alfredito, te dejamos descansar, sabemos que es sábado la noche. Así que disfrute de lo que queda el sábado. Cuídese mucho. Voy a tratar de disfrutar. Tengo algunas cositas que hacer. Muy bien. Abrazo grande. Y saludos. Espero que usted también vaya, coma bien, sí. Aliméntese. Por tantas horas de radio. Sí, sí, sí. Y bueno, es lo que uno le gusta. Va a quedar flaquito. Cuídese, por favor. Un abrazo. Alfredo Casado, charlando de todo un poco, como siempre aquí en Sábado Sport. Estamos con el partido de la B Nacional. Independiente Rivadavia, Sarmiento de Junín. Diego Rao.
46 minutos a punto de terminar el primer tiempo, y más allá de que queda un minuto, estoy a punto de confirmar de que va a terminar 0-0, no solamente porque no hay tiempo, sino tampoco porque no hay juego. Bueno, juego hay porque hay 22 personas en la cancha paradas, pero falta juego asociado, falta toque, falta la participación de Federico Castro en el equipo local. Por eso, más allá de jugadas aisladas, más allá de que después volvió a tener un remate de media distancia Sarmiento de Franco Leyes, que pasó por arriba del travesaño bastante cerca, pero no pasa nada más que eso. Es verdad que el campo de juego tampoco ayuda, está bastante, bastante mal, tiene bastantes baches, pero los dos equipos, la verdad, que vienen en un nivel bastante bajo. Es entendible, ninguno de los dos quiere regalar nada, pero de esta manera va a estar complicado el ascenso para cualquiera de los dos. Se acaba el primer tiempo nomás, Independiente Rivadavia 0, Sarmiento 0. Ya volvemos, Diego, vamos a la pausa y seguimos aquí una horita más. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Vamos a mantener fijos los precios de 64 productos esenciales por al menos 6 meses, para que puedas comprar más barato lácteos, bebidas, fideos, arroz, harinas, aceite, yerba, azúcar, conservas, galletitas y productos de almacén en más de 2.500 comercios de todo el país. Juntos le vamos a ganar a la inflación. Presidencia de la Nación. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. facebook.com/ecomedios1220. Medicals. Planes de salud al alcance de todos. Cotice su plan al 0810-333-7062. Medicals. Medicina para todos. La Universidad Nacional de La Matanza hace 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 52.000 alumnos. Líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. Más de 54 carreras de grado y posgrado. 11 de formación continua y 10 de pregrado. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Por su seguridad, contrate a un ingeniero matriculado. Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires. Cada viernes, el Consejo Deliberante abre sus puertas. Un espacio cultural para los artistas merlenses. Ciclo Música en el Recinto. Un lugar donde los vecinos podrán disfrutar de muy buena música. Te esperamos en Avenida del Libertador, esquina Bolívar, en el HCD. La entrada es libre y gratuita. Todos los viernes, Música en el Recinto. Lo que el pueblo siente, lo siente en el Consejo. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter. Honorable Consejo Deliberante de Merlo. ¿Sabías que Micromar está adherido al programa Low Bus? Comprá tus pasajes con descuentos que van desde un 30 hasta un 50%. Más te anticipás, menos pagás. Conocé nuestras boleterías. En Retiro, Ventanilla 154. Y en Mar del Plata, Ventanilla 23. O ingresando a micromarsrl.com.ar. Micromar a Mar del Plata. Micromar es Mar del Plata. Micromar, para viajar feliz. Servicio de atención a la comunidad del Colegio de Psicólogos Distrito 14, sede Morón, Provincia de Buenos Aires. Es una prestación de asistencia psicológica que desde 1989 ofrece sus profesionales para la atención en psicoterapia individual, grupal, de pareja y familias, con aranceles institucionales. Solicite más información al Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 14, o a nuestra página web www.colpsi14.org.ar. Bartolomé Mitre 656, Morón, teléfono 4483-3895. Air Europa y su Boeing 787 Dreamliner. Vuele a más de 40 ciudades europeas en el avión más moderno del mundo, con 7 frecuencias semanales desde Buenos Aires. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más,
puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Y por amor no quiero más vida que su vida. Mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy. 10 de la noche y 5 minutos. Aquí estamos en Sábado Sport en su segunda edición. Mañana nos vamos a volver a encontrar a las 3 de la tarde con toda la información. Mañana viene el doctor Blanco con dos puños llenos de verdades, con todo el tema arbitral, todo el tema de la Asociación del Fútbol Argentino. Independiente Rivadavia Sarmiento, terminó el primer tiempo. Rao. Sí, terminó el primer tiempo que decíamos, con un nivel bastante bajo. Esperemos que las individualidades en la delantera, como es Orsini, el goleador de Sarmiento, que también en el torneo había logrado convertir 10 goles y es realmente peligroso, logre hacer de las suyas, más allá de que en los partidos de cuarto de final no había logrado convertir goles, como sí el delantero, el 9 de Independiente Rivadavia, Senjo, que marcó en ambos partidos. Así que a ver si alguno de ellos se puede rebuscarla en alguna jugada sucia y con el instinto de goleador para convertir algún gol, o lo que sería mejor aún es que el juego mejore. Por ahora eso no pasa. Esperemos que el segundo tiempo metan mano, no sé si ahora en el entretiempo, pero la verdad que apenas comenzado el segundo tiempo van a tener que hacer cambios tanto Gabriel Gómez como Iván Delfino. Yo me imagino igual hasta ahora el que debe estar más conforme es el equipo visitante, el Kiwi, porque el resultado le favorece no solo por ser visitante y tener el partido de vuelta en casa, sino también porque es el que está mejor posicionado. Bueno, ya volvemos por allí. Señor Matar, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Leo? Bien, me agarró en la calle, ¿En la calle? Bien. Estoy bien. ¿Por dónde está? Sí, acá en Avenida de Mayo estamos. ¿Avenida de Mayo? ¿Sí? Avenida de Mayo. ¿Avenida de Mayo qué fue? ¿Alguna congregación? Avenida de Mayo, San José, caminando. Ah, caminando, recorriendo. Acabo de llover un poco, acá resguardándome, pero bien. ¿Sigue bien lloviendo en Buenos Aires? Ya no. Ya dejó de llover. Bueno, perfecto. Muy bien, fantástico, escuchándolo. Bueno. Mando un abrazo y que se recupere pronto el amigo Mar, ¿eh? El amigo Mar en un momento usted va a tener que cubrirlo, las cosas que va a estar haciendo. No queda otra, pero abrazo bien grande para Omar. Perfecto. Bueno, Leo, muchas novedades de deporte adaptado. Empezamos con el tenis adaptado en cuanto al equipo argentino que disputó hace días la Copa del Mundo en Israel. Finalizó su participación con un hecho histórico. Si bien estuvo un paso de llegar a la final, no hay que sacarle méritos a ese equipo. Bueno, de mayor época, integrado por Gustavo Fernández, por Ezequiel Casco y Agustín Ledesma, que bueno, marcó un antes y un después. Por primera vez en la historia, el equipo argentino en tenis en silla de ruedas se dio a las semifinales de una Copa del Mundo. Esto se llevó a cabo en Israel, jugó las semifinales ante Francia, no pudo ser, cayó 2-1, el único que ganó en este caso en simple fue Gustavo Fernández. Un gran trabajo también en junior, terminó séptimo lugar el equipo argentino. Damos vuelta a la página, sí. Y decimos que estamos prácticamente a 97 días de que se den inicio los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Las Lobas ya tienen definido su grupo, ya mañana lo vamos a estar contando. Las Lobas es el equipo de básquetbol en silla de ruedas. Son cerca de 18 disciplinas, que también la vamos a estar desarrollando mañana, que van a estar participando en los Juegos Panamericanos de Lima a Perú, que en algunos deportes dan más de una plaza para Tokio 2020. También hablamos de el fútbol para apuntados, que va a tener una concentración el 31 de este mes, de mayo, San Antonio, en Arejo. En Arejo va a estar el seleccionado argentino que finalizó el mundial que se jugó el año pasado, en el 11º lugar.
se está preparando para jugar un torneo sudamericano en Ecuador. Quedaba otra cosa por decirle, relevante, en cuanto al fútbol, síndrome de Down. Bueno, ya precalienta motores, ya en la próxima semana estaría todo dispuesto para tomar rumbo a Brasil, donde va a disputar por primera vez en la historia. Argentina va a tener un equipo participando en un mundial futsal, síndrome de Down. Quieren ganarle a Italia, el último campeón. Italia está en el otro grupo. Argentina va a jugar su primer partido del mundial ante la afición, ante Brasil. Muy bien, Germán. Cuídese de la lluvia, por favor. No se vayan a gripar. Sí, sí. No. Nos cuidamos para mañana. Estar ahí. Abrazo grande. Otro, Leo. Ahí está Germán Mata con el deporte adaptado. Recordando que hoy en el fútbol español, algunas noticias importantes es, por ejemplo, que el Valencia entró a la Champions League. Hoy le ganó al Valladolid por 2-0 de visitante. El Sevilla le ganó al Athletic Club de Bilbao por 2-0. Y con el triunfo del Español, 2-0 frente a la Real Sociedad, el equipo periquito también se metió en la Copa Internacional, en este caso en la Europa League, y se termina confirmando el descenso a la segunda división del fútbol español del Girona. El equipo manejado por el Manchester City termina descendiendo después de la derrota ante el Alavés de visitante por 2-1, y además la igualdad del Celta de Vigo, que estaba también peleando esa posibilidad. El Celta empató 2-2 con el Rayo Vallecano. Además, el Levante empató con Atlético Madrid por 2-2, y también lo que fue la despedida del Huesca de Primera División. Ya había descendido el conjunto huescano, 2-1 frente al Leganés. Esto es lo que ha ocurrido hoy. Mañana juega el Real Madrid, mañana el Madrid juega con el Betis, el Barcelona juega con el Eibar. Serán los últimos partidos de la temporada de la Liga Española, liga que dio como campeón al Barcelona. Lo tenemos en línea Hernán Rizzone. Hernán, bienvenido a Sábado Sport, ¿cómo va? Hola, Leo, muy buenas noches para vos, gracias por la bienvenida, un gusto estar con ustedes. Y nada, informando un poco de todo lo que está pasando, no solamente el mundo del espectáculo, en esta ocasión más por el lado internacional. Me parece. Muy bien, me gusta. Por el lado de Brasil, digamos, contando un poco con qué se va a encontrar la gente cuando viaje ahora a la Copa América. A ver. Estuvimos por ahí hace muy poquito, les voy contando, digamos, sí, para los que vayan a viajar a la Copa América, datos sí. A tener en cuenta. Sí. Avanzó muchísimo la posibilidad de medios de transporte. El hecho de tener ahora un subte más prolongado permite conectarse con distintos lugares, distintos estadios, mucho más rápido. ¿De qué ciudad estás hablando puntualmente? Río de Janeiro. A tener en cuenta, dato importante, el cambio está 11-1, ¿correcto? Ajá, sí. Es decir, por cada 11 pesos que vos ponés te dan un real. Está difícil la situación para los argentinos que vayan a ver. ¿Pero es caro Brasil? Está caro de pronto algunas cuestiones. Por ejemplo, cenar o almorzar no, porque vos podés comer barato, digamos, por 300, 400 pesos, lo que se llaman platos ejecutivos. Como acá, más o menos. Exactamente, como acá. De pronto el traslado del aeropuerto del Galeao, que es una especie de Seiza, por llamarlo de alguna manera, a Copacabana, te puede salir lo mismo que un traslado de Seiza al centro, digamos, sí. 1.000 pesos, una cosa así. ¿No hay transporte público del aeropuerto? Hay un transporte, sí, que te deja, que es como una especie de bus, pero bueno, depende del horario que llegues. Claro, llegas a la madrugada. Claro, llegas a la madrugada, como fue mi caso, no lo tenés disponible. Claro. Ahora, vía común, sí, eso por un lado. Lo que sí hay que tener en cuenta para todos los argentinos es el tema de la inseguridad de noche. Hay que estar muy preparado para moverse en horarios que no sean después de las 22. ¿Por qué? Porque está heavy, está picante. Lo viví en carne propia, les voy a contar una anécdota. Fui a ver un recital de música brasileña en Flamengo, y cuando terminó el show, tipo 1 de la mañana, a 100 metros la policía, dos muertos, una fuga que hubo, me enteré el día siguiente en el diario, y me lo comentó todo un taxista, digamos. Sí. Entonces está heavy la cosa. En Copacabana más, porque obviamente hay muchos turistas, si bien yo no estuve parando en ese lugar, pero les comento eso. Lo que sí noté también, digamos, que hay mucha expectativa con eso. El mundo futbolístico también está muy como ansioso. Ustedes, que son más especialistas en fútbol que yo, digamos, les puedo comentar, por ejemplo, que el técnico del Flamengo, Abel Braga, estuvo a punto de quedar despedido si no sacaba un buen resultado en Copa Libertadores frente a Peñarol de Montevideo. El otro día me contaba, justamente estando en Brasil, que ellos tienen muchos problemas económicos, los clubes cariocas, esto sí. Es el Flamengo, el Fluminense, el Vasco da Gama y el Botafogo, porque modifican técnicos un promedio cada 5 o 6 meses. Mirá vos.
Entonces, eso provoca que la torcida, como dicen ellos, presione mucho al club. El otro día, cuando estuve yo, incluso días pasados, había una manifestación de hinchas del Vasco da Gama, porque están dando muy mal en el Brasileirão, y no estaban conformes con la dirigencia, tampoco con el técnico, y había una manifestación bastante importante. Entonces, los dirigentes se sienten como presionados, y si los resultados rápidamente no acompañan, el técnico se muda, como le dicen ellos, trocan. Sí. Digamos, te vas a encontrar también un Río de Janeiro accesible en cuanto a comida, el transporte, para que se den idea, un subte, un colectivo, está saliendo alrededor de 48 o 50 pesos el boleto, no se asusten, eso por la diferencia cambiaria, ¿se entiende? No es porque esté caro, es decir, está caro para nosotros, para nuestra moneda. El resto de la gente que viaja lo nota como accesible. También está la oportunidad de viajar mucho en Uber, como usamos acá. Sí. Ahí se puede ahorrar muchísima plata, digamos. Aquellos que vayan a viajar por razones de negocios o para estar en el tema de la Copa América o ver buen fútbol, sinceramente los viajes compartidos, como se le dicen, se ahorra muchísimo. ¿Supermercado? Supermercado lo vi igual que acá, Leo. Lo vi igual que acá, digamos. Lo vi económico. Yo estuve parando en un lugar que puedo recomendar, un barrio bastante particular que se llama Catete, que es próximo a Copacabana. A ver, si fuéramos en subte te diría que viene Copacabana, Botafogo, Flamengo, Largo de Humallado y Catete, a 15 minutos de la playa. Sí. Es un lugar, como decirte, San Cristóbal. Sí. Es decir, muy bonito, pintoresco, pequeño, pero más económico, mucho más barato. Y el supermercado, más o menos igual que acá, un poco más barato si buscas precios, te diría. Un poco más barato. Por eso, si vos tal vez vas a cubrir una Copa América, y digo, alquilás una habitación o un departamento y te puedes cocinar, vas a ahorrar plata. Obviamente, los gastos van a estar en estas cuestiones que te digo yo, tal vez en los traslados, en los movimientos, aparte por lo que estaba leyendo yo, la Copa América se juega en distintas sedes, con lo cual los viajes internos... Eso me parece que es el gasto más importante. Ese es el gasto más importante. El Argentina va a tener que jugar de entrada en tres sedes distintas, y bueno, si llega a la final tendrá que ir a Río de Janeiro, pero Argentina no va a pisar Río de Janeiro en la primera fase, por ejemplo. Por ejemplo, esos traslados que bien decís vos, que salís como una especie de terminal de retiro, que ellos la llaman rodoviaria, la puedes hacer en una especie de, digamos, de trolebús que han puesto por el centro de la ciudad. Es como decirte el viejo trolebús nuestro, ¿te acuerdas? Muchos años atrás. Bueno, eso lo han puesto hace muy poquito y conecta, por ejemplo, el aeropuerto de Santos Dumont, que es el segundo aeropuerto más importante de Río, después del aeropuerto de Ezeiza. Ahí tenés un traslado que te lleva a la rodoviaria, que es la terminal de micro, y distintos puntos céntricos como para poder moverte. Y a la hora de hacer turismo también tenés la oportunidad de conocer distintos aspectos de Río. ¿Por qué? Tenés, por ejemplo, una feria nordestina, donde podés los días domingos disfrutar de buenos platos, una entrada súper económica a 5 reales. Tenés distintos museos, como una especie de Museo de la República, donde, por ejemplo, tenés una especie de mini Palermo, como lo llamo yo, el Museo de la República, es un lugar hermosísimo ahí en el barrio de Catete, y al lado, entras gratis, tenés laguna, tenés cine, tenés música, podés pasear y a tomar mate, como había algunos, aunque parezca una locura. Es decir, tenés la oportunidad de conocer otro río distinto, de pronto, donde poder pasarla bien, sin los puntos típicos que todos conocemos, digamos, ¿no? Yo creo que los grandes gastos van a ser lo que decís vos, el tema del viaje, el tema de algunos traslados, y sí está cara, por ejemplo, ir a un shopping, la ropa está cara, digamos, lo que es el calzado, lo que son los jeans, tal vez lo que son remeras, no hay problema, eso es como acá, digamos, eso, o la parte de toalla, ese tipo de cosas, pero lo que nos interesa a los argentinos es el tema más que nada de los traslados y la comida. Obvio, la comida, el traslado, el techo, y ya, no hay mucho más. No hay mucho más. La comida, por ejemplo, un secreto para ahorrar algunos pesos, te diría que es ir a comer a tenedores libres. Eso sinceramente está económico, está 6 reales, digamos, los 100 gramos de comida, en algunos lugares 4, eso te mueves bastante, bastante bien, digamos, ¿no? Eso es importante, digamos, tenerlo en cuenta. Comer a la carta es más caro, comer a veces a la noche es más caro que al mediodía en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque al mediodía hay platos ejecutivos súper económicos, entre 20 y 30 reales, y a la noche tal vez tenés que comer a la carta y ahí se empieza a encarecer bastante, digamos, ¿no? Está caro las excursiones típicas del Corcovado, del Cristo Redentor. Vale aclarar que se sacan por internet y con anticipación. Esto es un dato importante, no es que vos vas al Corcovado y entras. Digamos, se sacan por internet con anticipación, rondan entre los 80 y los 100 reales, una cosa así. La gente se lo puede buscar rápidamente por internet. Te vas a encontrar con una ciudad que no la vi limpia, lamentablemente, la vi bastante sucia y con una gran diferencia social. Eso se está notando muchísimo desde hace un tiempo a la fecha, quienes viajamos seguido
encontrás mucha pobreza, mucha pobreza en el centro. Es terrible, sí. Bueno, Brasil lamentablemente ha retrocedido mucho en ese tema. ¿Cómo es el tema del servicio del transporte público? ¿Qué tenés? ¿Podés pagar de alguna manera? Tenés una especie de tarjeta. Sube. Claro, exactamente. Tenés dos modalidades. O vas con el billete, con la plata en mano, como la mayoría de los lugares, o en mi caso, por ejemplo, sacás como una especie de sube que tienen ellos, que es la sube carioca, como le dicen, y vos la vas recargando en terminales, por ejemplo, en el subte o en algunos lugares en la calle, digamos, te mueve muy muy tranquilo. ¿Pero la podés comprar en un kiosco, en algún negocio? Yo la compré en el subte particularmente. En el subte. Sí, pero entiendo que en locales habilitados también. ¿No? No vas a tener mayor dificultad con eso, o si subís al colectivo, pagás, digamos, con las dos posibilidades. No es como acá que te manejas solo con sube y con plata ya no tenés. Ahí tenés el guarda que todavía te sigue cobrando, digamos. Ah, mira. Además del chofer, con lo cual, digo, eso es importante tener en cuenta que uno con algunos reales encima, digamos, se puede mover fácilmente. ¿Cuántas líneas de subte tiene de Río? Mira, ahí me mataste, pero son varias. Ahí no, más, no sé. Más que en Buenos Aires. Más que en Buenos Aires, la red es más extensa, es más rápida. Digamos, la parte donde ingresa la gente, por ejemplo, tenés sectores donde entran solo mujeres. Yo me llamó la atención porque estaba en un lugar y veía a toda mujer y me sacaron, no tenía idea. Era un vagón especial, por ejemplo, habilitado solo para mujeres. El servicio de subte, sí te puedo decir, funciona hasta la medianoche. Uh-huh. Yo lo he tomado sin ningún peligro, 12 de la noche, 12 menos cuarto, saliendo de Copacabana. Es decir, lo he tomado sin peligro porque, bueno, conozco, sé dónde moverme, sé claro, dónde claro, iba. Claro. De pronto, si vos no conocés y es la primera vez que vas, no es recomendable. Porque eso puede pasar en cualquier ciudad del mundo. Si vos vas la primera vez y no conoces, tenés que tener ese recaudo. Lo que sí, la playa está difícil, la inseguridad está bastante a la orden del día, se ve mucha gente, digamos, viendo a ver a quién le puede sacar algo, sustraer algo, hay que estar muy, muy atento. Las playas mejores, como siempre, son las del fondo, digamos, lo que es Tijuca, lo que es Ipanema, Leblon, Copacabana, no tanto, en cuestión, digamos, de agua, muy revoltosa, muy sucia el agua también. Aquel que va con la ilusión de pasar un buen momento turístico, en cuanto al agua, sí está caliente, pero está muy sucia, lamentablemente. Y lo que es recomendable, insisto, es alojarse en lugares un poco más cercanos a Copacabana, para reducir costos, la distancia la achicás con el tema del subte o con el tema del colectivo. Sí, el transporte público está mal en cuanto, no a la frecuencia, sino al tiempo que perdés. Es tremendo, tremendo la cantidad de autos, de colectivos que hay en la calle y el tiempo que perdés viajando, digamos, mucho más que acá. O sea que si vas a algún lugar, hacelo con anticipación, previendo que vas a tener mucho tráfico, por lo menos en horas normales, en horas del día. Obviamente de noche el tráfico es más liviano y mucho más rápido. Yo me manejé, insisto, muy bien con el tema del Uber, porque además tenés doble posibilidad de pagar en efectivo y también poder pagar con tarjeta de crédito. Ahora, cuando pagues en tarjeta de crédito, ten en cuenta que te van a tomar el real, te lo van a pasar a dólar, y después cuando venga a pagar la tarjeta a Buenos Aires, vas a estar pagando el cambio del dólar del día, ¿correcto? Sí. Es un detalle como para tener este... Es mejor que ir con la plata en la mano. Yo le recomiendo que sí, que es mejor ir con la plata en la mano, digamos. Eso por lo menos en mi caso. Y después tenés un montón de opciones, digamos, gastronómicas. Eso seguro. Vas a encontrar las comidas típicas de ahí, pero a la hora de precio vas a encontrar muchísimas posibilidades. Ellos también se manejan mucho, aunque sean cifras pequeñas. No es como acá que vas a pagar con tarjeta de crédito y decir, bueno, se paga a partir de 500 pesos de lo que gastaste ahí, puedes pagar muy poca plata con tarjeta de crédito o débito. Sí, eso es un detalle a tener en cuenta. Obviamente te va a pasar lo mismo, digamos, ¿no? Todo lo que pague yo, en mi caso, sí. Pagué siempre todo en efectivo. Traté, no usé la tarjeta de plástico por una cuestión de nada, el gasto que quería pagar en el momento, y por el miedo a veces que hay casos que te la pueden clonar y demás, o ante un trastorno, digo, de robo, hurto, pérdida, se hace más dificultoso, digamos, tener que llamar a la tarjeta desde allá, recuperar los datos, etcétera, etcétera. Pero me parece que lo mejor es pagar en efectivo, más que el real y el dólar están aumentando de a poquito, día a día, entonces siempre es conveniente pagar al momento y te vas a ahorrar algunos pesitos. El tiempo acompaña muchísimo. Una temperatura súper cálida, entre 26 y 30 grados, es una buena época, mayo, junio también, están previendo buena temperatura. Y hay una gran expectativa con lo que vaya a pasar, con la cantidad de turistas que van a ir, el movimiento económico que va a haber. Y ellos obviamente ya tienen experiencia, bueno, un mundial. Juego olímpico. Exactamente, juego olímpico, digamos. Y están esperando muchos argentinos también, ¿eh? Atención, ese es el dato que preguntaban cuando andabas por la calle comiendo, en un Uber, en un taxi, digamos, cómo estaba el fútbol, preguntaban siempre por Messi, preguntaban por el tema de la Copa América, de la selección, digamos. Ellos también tienen mucha expectativa con la propia selección. No están muy, muy conformes, y lo que se nota futbolísticamente hablando
es el bajo nivel que hay en los equipos carioca, los grandes. Vos fijate que en las últimas ediciones de Copa Libertadores y demás, usted lo sabe mejor que yo, no han tenido roles preponderantes, digamos, no han ganado, no han salido campeones. Se entiende que por un lado va la selección y por otro lado todo lo que es el fútbol doméstico de Brasil, está ahí con mucha ansiedad, apenas aparece un futbolista enseguida lo venden. Igual que Argentina. Igual que Argentina, igual. Sí, pero ellos me parece que viven el fútbol. A ver, yo por lo que noté, sí, tenemos muchos parecidos, sí. Pero lo viven con la misma pasión, sí, sí. Y demás, pero lo veo mucho más ansioso que nosotros, con el tema, por ejemplo, técnico, jugadores, la presión de los medios, la presión de la torcida, como dicen ellos. Tal vez lo que tienen es una pasión por los uruguayos y los argentinos por la entrega de esta clase de futbolistas que ellos no tienen. Por ejemplo, me hablaban de Maxi López y estaban conformes con la actuación. No te hablaban, por ejemplo, que estuviera bien físicamente, pero te decía que no les importaba, que él estaba andando bien, que estaba haciendo goles. También cuando decías Kahneman por Gremio, lo tomaban como un hombre aguerrido y de mucha mucha personalidad, digamos. Le gusta ese estilo de futbolista que ellos no tienen. No ellos tienen. Están en el juego bonito, en la historia que todos conocemos, y que es más, va por otro camino futbolístico. Eso les encanta y nos respetan, como siempre, muchísimo. Y hay, obviamente, la pica y demás, pero el tema de River campeón Libertadores y Boca también, ya no es como antes, viste, que viajaban y te comías el chiste, digamos. Ahora ya nos respetan más. Por las actuaciones de los dos grandes argentinos en los últimos años, Bianchi en adelante, entonces ya la sonrisa pícara que tenían antes ya no la tienen, te digo. Uh-huh. La han perdido, por el contrario, ellos se han retraído, entiendo yo, a nivel actuaciones y logros a nivel Copa Libertadores, algo, viste, no sé, Gremio. Sí, Gremio. Que Gremio y el viejo San Pablo de los 90, sí, recuerdo sí, yo. Sí, sí, pero después si busco en la memoria de los últimos años, no hay grandes equipos brasileños que hayan dejado una marca importantísima. Cuesta. Hecho, River y Boca en las semifinales eliminaron a dos equipos de Brasil, ¿no? Exactamente. Eso todavía les duele, te digo. Les queda la marca todavía. Ellos en eso son bastante bastante memoriosos, digamos, ¿no? De esa clase de derrota para los equipos de ellos. Y obviamente tienen la pica, digamos, típica entre River y Boca. Bueno, Flamengo, Fluminense, eso. Obviamente, por ejemplo, comprar camisetas de fútbol, equipos de fútbol, o botines, se puede conseguir muy económico, una especie de once que se llama el Sahara en el centro, que es mucho más barato que en las casas deportivas. Obviamente no es la marca oficial, si buscas la ropa oficial de los equipos y de la selección la vas a conseguir, pero más caro. Yo te digo la verdad, como se dice acá, busqué lo trucho, digamos, y traje algunas casacas para mi hijo del Flamengo, y la verdad que las pagué sumamente baratas. Es más, hay promociones donde vos podés comprar camiseta y pantalón corto de manera económica, digamos, a ver, para decirte yo, 500 pesos, 600, digamos, ¿no? Esto estoy hablando de ropa infantil, tal vez para adultos sale un poco más, pero 1000 pesos, 800, no es una cosa imposible comparado con los precios que hay acá, digamos, incluso hablando de las camisetas de fútbol que son truchas, digamos, ¿no? Las originales están inalcanzables, digamos, uh-huh. por ese lado. Digamos, ese es un poco el panorama que le puedo pintar así por arriba, aquellos que vayan a viajar. Impresionante el informe, ¿eh? No, es un dato color. No, pero claro, aparte porque vos lo vivís, ¿cuántas veces fuiste a Brasil, Hernán? No, yo fui un montón de veces, arriba de más de 6 veces, no recuerdo ahora, pero sí, muchas por eso, veces. Por entonces sí, conocés y sabés de lo que te No, hablando. Y aparte, digamos, conozco Río, conozco Maceió, Salvador, Florianópolis, Búzios, conozco la verdad que bastante de Brasil, particularmente, obviamente, de Río de Janeiro. Insisto, con lo de la inseguridad, no es para tener temor, sino precaución, y estar atento, como siempre, a no andar con nada de relojes, cámaras, puntualmente, ese tipo de cosas que a ellos le llama la atención, como en cualquier lado. No comparar con el centro acá. El centro acá, por ejemplo, es más seguro, con la policía, digamos, porteña. Allá no. Ajá. Se ve un fin de semana, un sábado domingo, mucha pobreza, mucha gente que pide, mendigo, lamentablemente. Hay ferias típicas, como la de Sahara, que te decía yo, y hay una que se llama el Río Antiguo, que es una vez por mes, que es precios mucho más económicos, como para comprar, no sé, discos, para hacer regalos, para comprar remeras, digamos, de pronto de algún artista, de algún futbolista que te interese, no sé, querés conseguir una remera, o sea, Ronaldo, por decirlo de alguna manera, y vas y la conseguís. Eso sí, también es un paseo típico. Río te ofrece todo, las clásicas salidas y la posibilidad de conocer una ciudad distinta. Tenés que tener tu tiempito, tomarte una buena cerveza también, comerte una feijoada también a precio económico. La gente que vaya a la Copa América seguramente la va a pasar muy bien y se va a encontrar con la clásica hospitalidad carioca, que sinceramente son muy hospitalarios, muy nobles, y enseguida muy serviciales a tratar de ayudarte y solucionar cualquier trastorno que tengas, desde preguntar una calle hasta algún problema que hayas tenido. Sinceramente, los brasileños en eso son muy buenos anfitriones. Impresionante. Bueno, yo creo que va a haber muchos argentinos, primero por la proximidad. Es cierto que no es un mundial genera otra cosa que la Copa América,
pero vos lo sabés que el argentino, primero porque es Brasil, más allá que sea invierno, pero Brasil está cerca y dan ganas de ir a ver a la selección y todo el mundo esperará un choque entre Argentina y Brasil, seguramente. Nos están esperando, y te digo la última, y con esto no te robo más tiempo. Estuve en la quinta de Chico Buarque. Sí. Él tiene una quinta que se llama Politeama, en realidad es un equipo de ahí en Tijuca, donde él juega la pelota desde hace toda la vida. Tiene 75 años, me llevaron una cosa muy exclusiva, entró muy poca gente, había algunos nietos de músicos, estaba el nieto de él. Él 3-4 veces por semana va a jugar a la pelota, y ahí, por ejemplo, tenés de la foto jugando al fútbol con Bob Marley hasta la casaca de Ronaldo autografiada cuando Ronaldo pasó por ahí, y demás. Y yo hablaba con la gente conocida de él, con él lo pude saludar, sacarme la foto y nada más. Digo, es como Bob Dylan, es un inalcanzable que te permite sacarte la foto, decirle hola, chau, y hablar poquito, porque además es un contexto donde él va a expresarse futbolísticamente, no para hablar de música o recibir cuestiones y demás. Pero todo el entorno de él estaba hablando con mucha expectativa del tema de Messi, de que Messi no arranca, que no despega, que era un poco la última oportunidad de él como para poder ganar algo con Argentina. Eso, ¿por qué lo remarco? Porque hasta los propios brasileros están viendo esa energía y esa expectativa, a ver si realmente Messi logra llevarse un trofeo importante con la casaca argentina. Y ellos también, obviamente, como locales, digamos, están sintiendo la presión de también de con Neymar de ganar algo y de poder quedar bien ante los ojos del mundo, digamos, de manera local, que no le vuelva a pasar el fantasma del Mundial, donde, bueno, perdieron 7-0 con Alemania, un papelón, y quedaron afuera, ¿no? Eso también Totalmente. Lo ven de manera local, no creas que es totalmente los ojos puestos en nosotros, pero bueno, esa fue la perla de mi viaje, por lo menos, para haber conocido a mi ídolo, y es más, me invitaron a jugar al fútbol, pero no me animé, hace 25 años sin jugar al fútbol es demasiado, creo que el mío es un retiro eterno, y juega muy, muy bien, te digo, he visto periodistas y colegas de 60, 65 años que la mueven, pero increíblemente, se nota que juegan 3 veces por semana al fútbol, muy, muy bien. Y mismo Chico Buarque, con 75 años hay que estar corriendo una cancha durante un poco más de una hora, obviamente teniendo en cuenta la edad que tiene el artista, digamos, ¿no? Pero es algo muy, muy bonito, y muchos trofeos futbolísticos había en ese equipo, donde alguna vez también lo han traído a él acá, y ha jugado con Víctor Heredia en los 80 y demás, cuando venía a cantar con Mercedes Sosa y demás. Los músicos son muy amenos de esa cuestión futbolística, digamos, de juntarse no solamente a tocar música, sino también de compartir alguna cerveza y algún picadito, Leo. No te robo más tiempo, espero que haya servido un poco el panorama brasileño. Impecable, Hernán, impecable. Y estamos al habla, dale. Abrazo grande y la seguimos el próximo fin de semana. Un abrazo, Leo, saludos. Abrazo grande. Hernán Rizzone con, en este caso, Hernán siempre habla de espectáculos, de cultura. Hoy nos contó cómo tiene que hacer el argentino para llegar, en este caso, a Río de Janeiro, para los que no conocen, para los que han ido pocas veces. Él es un especialista, ha ido muchas veces a Río de Janeiro. Así que desde su visión periodística también está bueno esa mirada. ¿Lo tenemos a Ceronero en Termas de Riondo? Señor Ceronero, buenas noches. Señor Ceronero, ¿anda por ahí? Se escucha como una puerta, ¿puede ser? ¿Está Ceronero? No está. Ya estaremos con Ricardo Ceronero en las termas de Río Hondo. Vamos a ir a la pausa. ¿Lo tenemos todavía Diego Rao con Independiente Rivadavia Sarmiento? Diego, ¿estás? Sí, Leo, aprovechamos para ir actualizando lo que va pasando en el segundo tiempo. En términos generales, ahora sí, inclinó más la cancha la letra mendocina, que tuvo la situación más clara con Federico Castro, que la levantó por arriba del arquero después de un pase del número 9 a Senjo, pasó muy cerquita del travesaño, más allá de eso no logra nunca verticalizar, ¿no? Siempre quiere jugar a los costados, después los centros de los laterales suelen ser fallidos, pero al menos está la intención, que no estaba tan clara en el primer tiempo, en donde fue mucho más parejo. Ahora sí, el equipo local parece que toma las riendas del partido y quiere ir a buscar el primer gol. 16 minutos, por ahora 0 a 0. ¿Vamos a la pausa? Dale, y nos metemos en el último tramo de Sábado Sport. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Listen.
a song for the broken hearted. De la noche y 35 minutos, 19 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad de Buenos Aires que llueve, está bastante destemplado. No sé cómo estará la zona de Termas de Río Hondo, allí en Santiago del Estero, Ceronero. ¿Cómo le va, señor Uraña? Muy buenas noches a usted y toda la audiencia de Ecomedios. Muy bien, está hermosísima bien, la noche, pero hermosísima, una luna realmente importante, luna llena, muy poquitas nubes, con una temperatura que va a estar oscilando los 22, 23 grados para vivir realmente un lanzamiento de temporada, pero muy, muy interesante, que ha ocurrido hace minutitos nada más, digo, aquí en el centro, frente al casino de la ciudad termal por excelencia, que son las Termas de Río Hondo, aquí en la provincia de Santiago del Estero, señor Uranga. Bueno, fantástico. ¿Usted ya cenó o está yendo rumbo a...? No. Estamos con un grupo de periodistas que un ratito me están alentando desde la camioneta que tenemos asignada para ir a comer. Y dicen, bueno, ¿qué pasa que no venís? No, estamos saliendo al aire. Entonces, ya voy, chicos. Así que, hace unos minutitos nada más, audiencia, se inauguró aquí en el centro de Termas Río Hondo la nueva temporada invernal 2019 con la presencia del gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, con la presencia de Ricardo Sosa, subsecretario de Turismo de la provincia de Santiago del Estero, y además de el licenciado Fernando García Soria, representación del secretario de Estado de Turismo de la Nación, Gustavo Santos. Me estoy refiriendo a Fernando García Soria, que estuvo presente aquí en esta inauguración. Mucho, pero mucho público, porque bueno, en la noche está espectacular. Yo creo que deben dar en 22, 23 grados. La gente está disfrutando del lugar, está disfrutando ahora en minutitos nada más para empezar los espectáculos centrales aquí con la presencia del riojano Galleguillo y también con el cierre de los Tequis, este conjunto del norte de la República Argentina, especialmente de Jujuy, con su ritmo, con su alegría. Es decir, que hay una noche muy, pero muy interesante para que todos los turistas que están presentes aquí, que son muchos, porque decía el secretario de Turismo de la provincia, que hay un 80-85% de alojamiento cubierto aquí en la ciudad de termal en este inicio de temporada. Es decir, todavía no están casi todos los hoteles abiertos, pero la mayoría de los hoteles está por una reserva, pero muy, muy, muy importante, y esto hace que se mueva la actividad económica de la ciudad, que no solamente trabajen los hoteles, sino también los restaurantes, los kioscos, los que venden artesanías. Son muchos los artesanos que están alrededor de la plaza, también los esteros, los que te hacen con ese elemento importante que es la cestería, distintos obsequios para que uno pueda llevarle de regalo a su familia. Así que está viviendo realmente una noche muy, muy linda. Si te parece bien, Leo, escuchamos al subsecretario de Promoción de la Nación, Fernando García Soria, que hablamos hace unos minutitos con él. Dale.
Bien, lanzamiento de temporada 2019 aquí en las termas de Río Hondo. Leo, estamos con el licenciado Fernando García Soria, su secretario de promoción. Bueno, Fernando, una vez más en este lanzamiento tan especial de un destino importante para el desarrollo del turismo interno en la Argentina. Sí, un placer poder estar acompañando esta apertura de temporada de invierno en un destino emblemático que tiene Argentina, porque no solamente es uno de los destinos más grandes que tenemos, sino también un destino que tiene mucha historia y mucha tradición. Y en ese aspecto se destacó en todo lo que fueron las presentaciones ese cambio de perfil que ha tenido Termas de Río Hondo en los últimos años. Ha dejado de ser ese mal llamado destino para tercera edad, sino reconvirtiéndose, siendo un destino con oferta y actividades durante todo el año. Hoy por hoy, lo hablábamos con el gobernador, es una apertura casi simbólica, porque el año pasado Termas de Río Hondo tuvo 10 meses continuos de movimiento. Y en ese aspecto, destacar ese trabajo que se ha hecho desde Santiago del Estero con inversiones, no solamente en servicios turísticos, sino en infraestructura para el turismo, como el autódromo, como el campo de golf, como el museo del automóvil, realmente que han hecho que Termas de Río Hondo se posicione como uno de los principales destinos turísticos de Argentina. Es sorprendente realmente el tema de inversiones. Hoy veíamos el campo de golf y demás, es muy, pero muy importante. Sí, sí, totalmente. Hoy lo estábamos recorriendo, viste lo que es esa inversión del campo de golf, algo realmente impresionante con solamente un año, y que está todos los especialistas que vienen saben que es un evento, que es un lugar realmente de primer nivel a nivel mundial. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Estás muy sorprendido igual que yo, me parece, ¿no? Sí, 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 muy sorprendido y muy contento de ver que el turismo es una herramienta de dinamización y una herramienta de generación de empleo y oportunidades en cada uno de los puntos del territorio. ¿Hiciste algún par? No. No soy de los juegos de azar. Se comió una empanada, entonces. Eso sí, eso sí. Bueno, gracias. No, Ricardo, que ande bien. Bien, la palabra de Fernando García Soria, subsecretario de Turismo de la provincia, subsecretario de Turismo de la Nación, digo, aquí en la provincia de Santiago del Estero, en esta inauguración oficial de la temporada de Termas de Río Hondo. Nosotros, Leo, si te parece bien, volvemos a Buenos Aires y seguimos con más protagonistas aquí en esta noche especial del lanzamiento de temporada 2019. Perfecto, Ricardo. Bien, perfecto, Leo. Ahí estoy yo nuevamente. En minutitos nada más vamos a volver con más protagonistas. Está junto a nosotros también Ricardo Sosa, que es el subsecretario responsable de turismo de la provincia, un hombre que ha trabajado incansablemente para el desarrollo, no solamente de ese lugar estrella que son las Termas de Río Hondo, sino también para la propia capital, con en la cultura, con la chacarera, con la marcha de los bombos, con todas las actividades y un cronograma, pero muy, muy extenso, que tiene la provincia de Santiago del Estero. Este es el lugar estrella, Termas sí. de Río Hondo, pero tiene mucho para mostrar. Incluso en el turismo de reuniones se está armando eventos y cronogramas importantes para traer a la provincia de Santiago del Estero un segmento, un nicho muy importante, que es el turismo de reunión y todo lo que significa. Y también ayer, cuando estaba en Santiago del Estero, pude apreciar ya cómo van las obras del estadio, el estadio internacional, ¿no? Sí. Que va a tener sede la Copa América aquí en ¿cómo está en Santiago del Estero? ¿Avanza? Está muy bien, está muy bien realmente, muy avanzado. Ya hay una o dos tribunas que se nota que está muy avanzado, y realmente está en un lugar con un colorido importante, porque está al lado del puente, famoso puente carretero que une Santiago con La Banda, ¿no? Mirá. Ese que tanta letra le ha dado a los Carabajal, que claro, son emblema de la música aquí de Santiago del Estero. Está justo sobre el puente, y entonces se ve todo un despliegue muy importante sobre el río Dulce, y además, bueno, todas esas infraestructuras que ha llevado a estos destinos a ser uno de los destinos importantes del desarrollo del deporte y el turismo. Recordamos que aquí está el autódromo de Termas, homologado por la Federación Internacional del Automóvil para poder traer la Fórmula 1. Hay que hacer algunas infraestructuras como la hotelería y demás, pero el circuito, con muy poquititos arreglos, estaría homologado para traer, obviamente, si hay dinero de por medio, la Fórmula 1 de la República Argentina. Uy, la palabra mágica, dijo usted, ¿no? Dinero, dinero, dinero. Escúcheme, si yo voy a Termas de Río Hondo, ¿cuál es la especialidad? Yo voy a comer esta noche en Termas. ¿Qué puedo pedir para comer? ¿Cuál es la especialidad del lugar?
La empanada es muy buena. Usted sabe que todo el norte argentino, sí, tanto Tucumán, Salta, sí, no tanto Jujuy, pero aquí en Santiago del Estero tienen son distintas alternativas. Algunas son cortadas a cuchillo, otras son con carne más picada, otros le ponen algunos condimentos, otros le ponen papa, como en el norte, quiero decir más al norte, es decir, en Salta. Sí. Pero la empanada es típica y característica, pero el que reina aquí es el cabrito. Claro, totalmente. Usted pide un cabrito a la llama, al asador, a la llama, no cabrito al horno, ni con finas hierbas, ni nada de eso. El cabrito aquí en Santiago del Estero y en la Terma se pide a las llamas, a las brasas. Sí, sí, sí. Usted va y dice, quiero esa parte del costillar, quiero esa riñonada, quiero ese vacío de cabrito, quiero esa pata de cabrito, y la gente hermoso, que siempre tiene una sonrisa, porque si hay algo que caracteriza a los termenses, a los termeños, realmente es la bondad y la hospitalidad que tiene para con el turista. Y los gastronómicos, ni que te cuento. Cada lugar que uno puede, va, lo atiende muy bien, con esa sonrisa, que quiere chango, quiere esto, ha visto, se está bien, como dicen ellos, realmente sí. Es muy, muy interesante el desarrollo gastronómico de esta ciudad tan importante. Y después, bueno, ahí también con cocina gourmet, cocina internacional, esto es un destino muy visitado, y bueno, tiene de todo, pero no puede pasar por esta ciudad sino con un cabrito, ¿no? Obviamente, bueno, lo voy a hacer. Ricardo, nos encontramos en un ratito, ¿te parece? Usted tiene que venir acá, claro, usted tiene que decir, quiero ir a Termas Redondo, se toma un vuelo directamente al aeropuerto de Termas Redondo, y si no consigue directo aquí, puede ir a Santiago del Estero, claro, a Tucumán, que están equidistantes a unos 60, 70 kilómetros, y luego lo viene acá y se pasa unos días de relax. Usted sabe que todas las piscinas de todos los hoteles son con aguas termales, incluso lo abre la canilla del baño, usted se puede dar un baño de inmersión también con agua termal. Impresionante. Ya quiero ir para allá, Ceronero. Cuando usted quiera tiene que venir acá. Un fuerte abrazo, Leo. Volvemos enseguida con las protagonistas, ¿te parece? Abrazo grande. Dale, ahí está Ricardo Ceronero con todo el turismo allí en Termas de Río Hondo. Antes de la pausa, señor Rao, ¿qué pasa con Independiente Rivadavia Sarmiento de Junín? Uranga, te cuento que llegando a la media hora, 29 minutos, tenemos el partido, sigue 0-0 y es malo, la realidad que el partido es malo con ganas, pasa poco y nada. La gente que ahora se anima un poquito a cantar, a ver si esto entusiasma a los jugadores del equipo local. El Sarmiento que no llega y el equipo local Independiente Rivadavia que llega, pero siempre de forma sucia, es decir, tiene dos tanques arriba como lo son, bueno, ahora salió Federico Castro, está Lucero que tiene las mismas características y el goleador Asenjo, y se dedican a tirarle centros a los dos delanteros que están ubicados en el medio del área, y la pelota cuando pasa solamente por la raya es para que los laterales se animen a tirar el centro, que generalmente son bastante, bastante flojitos, como decíamos en el primer tiempo. La cancha no ayuda, sí, es verdad, pero no le echemos solamente la culpa al terreno de juego, el nivel es bastante bajo, también entendemos el nerviosismo de los jugadores, de los equipos, porque se están jugando mucho, se juegan nada más ni nada menos que el ascenso, pero el partido es bastante malo. Veremos si Independiente, que ahora es un poco superior a Sarmiento, le logra ganar después de mucho tiempo, porque en los últimos 5 partidos fueron 2 victorias para Sarmiento y 3 empates. Por ahora, 30 minutos igualados. Ya volvemos, Diego. ¿Vamos a la pausa? Dale. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Vamos a mantener fijos los precios de 64 productos esenciales por al menos 6 meses, para que puedas comprar más barato lácteos, bebidas, fideos, arroz, harinas, aceite, yerba, azúcar, conservas, galletitas y productos de almacén en más de 2.500 comercios de todo el país. Juntos le vamos a ganar a la inflación. Presidencia de la Nación. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. This ain't a song for the broken hearted.
SEOCA, Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines Zona Oeste, compañero empleado de comercio. Este año, los trabajadores, todos unidos triunfaremos. Afiliate, te ofrecemos asesoramiento gremial y jurídico, beneficios por nacimiento, escolaridad, disfrutar de nuestros campos recreativos, de nuestra hotelería propia en diferentes puntos del país y acceder al conocimiento a través del Centro de Formación Profesional y de nuestra escuela que imparte educación en todos los niveles. Casa de la Cultura y la Tercera Edad, talleres artísticos y culturales. SEOCA, trabajamos para cambiar necesidades por derechos. Julio Rubén Ledesma, Secretario General. ¿Sabías que Brown está adherido al programa Low Bus? Compra tus pasajes con descuentos de un 30, 40 y hasta un 50%. Más te anticipás, menos pagás. Acércate a nuestras boleterías, ingresá en brownsrl.com.ar o llamanos al 40180020. En Brown, más te anticipás, menos pagás. Marcos Paz te espera para que disfrutes de sus shows en vivo, su reserva paleontológica, recorridos históricos y de productos locales. Infórmate en www.marcospaz.gov.ar. Viví Marcos Paz, Marcos Paz, ciudad de todos. Invita Municipio de Marcos Paz. Sin abogados no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. www.cpacf.org.ar. Recambio de luminarias en Ituzaingó. El 70% de Ituzaingó cuenta con luces de tecnología LED realizadas con mano de obra y fondos municipales, brindando a nuestros vecinos y vecinas mayor iluminación, menor consumo y más seguridad. En Ituzaingó, vos tenés mucho que ver. Ituzaingó, mi ciudad. Entre Ríos está cerca tuyo. Entre Ríos está cerca tuyo. Cerca de la naturaleza y del bienestar. Junto a nuestra historia y nuestra tradición. Vení a vivir la experiencia. Gobierno de Entre Ríos. En 10 de la noche y 51 minutos, novedades en Mendoza. Diego Rao, ¿pasa algo? ¿Sigue 0-0? Sí, el partido que sigue 0-0, y no solo que el resultado se mantiene igual, sino que el juego se mantiene igual, Leo. Por ahora no hay situaciones, veremos si los últimos 10 minutos se hacen un poco más apasionantes, pero la realidad es que el que pase de Almagro y Central Córdoba va a tener un rival que no quiero anticipar. Todos los equipos pueden tener un mal partido, pero que ya hace rato que estos equipos no vienen jugando bien. Sí lo había hecho Independiente, sobre todo en el partido de ida, pero el nivel hoy vuelve a no ser bueno, así que tendrá mucho que mejorar cualquiera de los dos que gane, y también en base al partido de vuelta que vamos a tener el sábado que viene, todavía con horario a confirmar. Muy bien, nos vamos de nuevo a Termas de Riondo, ¿les parece? Lo tenemos a Ricardo Ceronero. Ricardo, te escuchamos. Bien, seguimos aquí en Termas de Río Hondo en esta importante inauguración. Estamos con el subsecretario de Turismo de la provincia de Santiago del Estero, Ricardo Sosa, que se acaba de ir el señor gobernador en esta apertura. Bueno, Ricardo, excelente apertura, como siempre, con el desarrollo una vez más del turismo en la provincia de Santiago del Estero y especialmente en su destino estrella, que son las Termas de Río Hondo. Estamos muy contentos, muy emocionados, porque la gente en esta apertura de temporada ha tenido una respuesta masiva. Estamos con una excelente ocupación hotelera. La presencia de las autoridades nacionales, provinciales, marcan también la importancia que se le otorga al turismo en Santiago del Estero, en especial a nuestro principal destino turístico. Y por esas razones que estamos redoblando los esfuerzos para continuar trabajando. El gobernador bien lo ha dicho, tenemos una visión internacional de todo lo que es Termas del Río Hondo, y en ese sentido vamos a apuntar constantemente para seguir captando turistas extranjeros. Y la gente reconocía la inversión y el esfuerzo que hace el gobierno provincial y también local, porque cada vez que se anunciaba una obra a venir o hecha, aplaudía. Sí, realmente, porque además son cosas que están, claro. Son cosas que se ven y son cosas que se utilizan.
Entonces, y además que se utilizan, dan respuestas y mejoran el destino turístico. Entonces la gente es lo que está haciendo es eso, es, siente lo que tiene y responde con los aplausos. Y para nosotros eso, te reitero, es muy importante, es muy destacable y vamos a seguir adelante. Tenemos un cronograma de actividades muy, pero muy importantes, con más de 45 eventos a lo largo de todo el año que van a darle flujo de turistas a la temporada media y baja, así que bueno, estamos muy contentos con todo eso. Y con turistas nuevos que están llegando al destino, como el caso de la gente de Brasil que anda por la zona. Sí, exactamente, la semana pasada, hace 4 días en realidad, tuvimos el primer contingente de turistas brasileños que llegó a Santiago, a Termas de Río Hondo, precisamente en la generación de contacto con las agencias de viajes. Para Termas de Río Hondo es muy importante, es muy destacable porque en realidad Termas de Río Hondo durante décadas estuvo acostumbrado a un turismo de la tercera edad. Y hoy, además de romper la franja etaria, estamos rompiendo las fronteras y están llegando constantemente turistas de otros países. Es un destino para toda la familia y también para adolescentes, porque hoy estábamos en un hotel Los Pinos, tradicional hotel Los Pinos, y había una familia al lado nuestro que estaba la chica adolescente de 16 años, el chico de 8 años, los abuelos y los papás. Así es. Hablan las claras de lo que significa el destino. Es que exactamente, hoy viene el abuelo, el hijo y el nieto a disfrutar de la ciudad, y ese es el símbolo de lo que hoy nosotros pretendemos para Termas del Río Hondo. Hay un antes y un después de Santiago del Estero, ¿no? Con todo lo que se está realizando, ¿no? Veía ayer cuando pasaba por la capital todo lo que se está haciendo en el estadio y es fabuloso realmente. Sí, sí, es que creo que ese es el trabajo constante, la renovación, la transformación, la innovación, como lo ha dicho el gobernador, para constantemente darle a la gente más respuestas, estimularlo a que nos siga visitando, a que siga descubriendo el destino más allá de la historia, el folclore y la tradición que tenemos nosotros. Y el secreto es el trabajo y el trabajo. Simple, trabajo diario. Gracias, Ricardo. Gracias a vos. Bien, Ricardo Sosa, subsecretario de Turismo de la provincia de Santiago del Estero, aquí en esta inauguración de temporada. Volvemos a Buenos Aires. Gracias, Ricardo. Nos encontramos mañana, ¿te parece? Allí desde Termas de Río Hondo. ¿Qué pasa en Mendoza, Diego Rao? 38 minutos y ahora logró salir adelante, decía Sarmiento. El equipo de Iván Delfino, en base de saques de banda que la mandan al área, logra incomodar al menos a la defensa de Independiente, que da algunas inseguridades abajo, y eso anima al equipo visitante a meter pelotazos al área, a ver si la pelota puede llegar de forma, como decíamos hoy, no en cuanto a buen juego, pero sí en cuanto a alguna oportunidad que pueda llegar a quedar, que le quede a alguno de los delanteros. Sabemos que Orsini tiene el olfato goleador y eso le puede dar alguna esperanza. Por eso la gente ahora se enoja, le reclama al árbitro Nicolás Lamonina. Saben, están enojados porque saben que el juego no es bueno, saben que se acaba el tiempo, estamos por llegar a los 40 minutos y no están logrando una victoria de local y la van a tener complicada en base al partido que tiene el sábado que viene. Así que contento por ahora Sarmiento con este resultado, más allá de que el juego no es bueno, 0-0 a los 40 minutos. Claro, absolutamente, le sirve, no le hacen goles. La verdad que es el resultado ideal para Sarmiento de Junín, ¿no? ¿Cuándo se juega la revancha? Claro, es lo que decíamos, sí, porque aparte tiene, bueno, la ventaja de que la ventaja fue deportiva. Mejor posicionado, claro, la ventaja deportiva. Otro así empate, clasifica a Sarmiento, acá, digo acá, en Junín. Claro, en este caso sí, por eso tiene que salir a ganar sí o sí Independiente el próximo sábado. Absolutamente. Bueno, veremos. Tiene que dar el resultado así, ¿no? Sí. Hoy Scarpello hablaba de Almagro, ¿no? Que era un serio candidato, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué pasa en Santiago del Estero. Bueno, allí está Cerro. Pero el lunes se juega un partido también muy importante en lo que va a ser ya la segunda semifinal de los partidos de ida, el que está contando Diego Rao, el partido entre Independiente Rivadavia y Sarmiento de Junín, y el que se va a jugar el lunes en Santiago del Estero entre Central Córdoba y Almagro, para definir entonces el segundo ascenso a la principal categoría del fútbol argentino. Algunos detalles para tener en cuenta en el día de hoy, cuando ya vamos cerrando la jornada, después de, es cierto, poco fútbol aquí en la Argentina, porque ya los torneos van terminando, la Copa de la Superliga, esperando el partido de Boca y Argentinos Juniors en el día de mañana, primera semifinal. Ya tuvimos hoy una victoria aplastante de Tigre, para muchos Tigre es un equipo sorprendente, para otros ya no tanto, porque terminó jugando muy bien los últimos partidos del certamen de primera división. Esta historia de los promedios en lo que hoy es la Superliga
y por otros torneos, por diferentes planteles que han pasado por la entidad y cuerpos técnicos, lo obligaron a descender de categoría, pero termina jugando muy bien el equipo de Pipo Gorosito. Y de hecho, yo lo escuchaba a Montillo, uno de los referentes del plantel, diciendo que a él le gustaría quedarse y que hay muchos jugadores que quisieran quedarse en el plantel para jugar en la segunda división el próximo año. Esto no es natural que pase. Por lo general, los jugadores siempre apuntan a jugar certámenes de primera división. Pero se ha formado como un clima de buen fútbol. Me parece que la pasan muy bien juntos. Hoy veíamos el partido y la verdad que este equipo de Tigre juega fantásticamente bien el fútbol, ¿no? Teniendo en cuenta lo mal que se juega en la Argentina. Tigre es como una bocanada de aire fresco y llama la atención que un equipo que descienda juega tan bien al fútbol. Por lo general, los equipos que descienden juegan mal. Y a Tigre le pasa todo lo contrario. Por eso está peleando hoy el ingreso a la final de la Superliga. Nos estamos yendo. En Mendoza, último contacto con Diego Rao. Llegando a los 43 minutos, falta poquito para que termine el partido acá también. Y bueno, la realidad que hacía tiempo que no veía un partido tan malo, repetimos, no solo en cuanto a goles, sino también en cuanto a que no hay situaciones de gol. Parece que en Mendoza termina 0-0. Muy bien, abrazo Diego, gracias. Gracias. Nos vamos a encontrar mañana a las 3 de la tarde aquí en Ecos Medios con lo que va a ser la edición de Domingo Sport. Gracias por acompañarnos. Agur. Guapas, ponen hot un mini mercado.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.